seeing just the race. Like, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Roten, desde Croacia, perdón, quiero decir desde Costa Rica, ese CR siempre me despista. Buenas, Giordano, Noxy, buenas noches, Silver Cage, hey, me alegro mucho de verte por aquí, Silver Cage, ¿qué tal? Nico907, Macarm, Sin Lacros, buenas noches, Ruger, buenas noches, ¿cómo estamos? Francisco, por aquí también está con nosotros. Bueno, muchísima gente desde el primer momento. DuckTales DJ, buenas noches. Aneric, Electrivite, Pudre Colchones. Oh, es imposible seguir el ritmo. Emanuel, Giordano, hey, Bigfoot, buenas noches, no te vimos ayer. Janubis, J. Morber, buenas noches a todos los que vais entrando. Elemental Seiton, también buenas noches. Alan Roth, bienvenido, ¿qué tal? Milhouse, ¿quién más por aquí que me haya dejado yo detrás? Sin Lacros, buenas noches. Bokepa también, bienvenido. Giordano, por supuesto, siempre está por aquí con nosotros. Blas de Lezo, buenas noches. Jai 9001, bienvenido. Party Ibiza, Wilson Becerra, Naila Iki, que como siempre es de los primeros en escribir. Hoy está cocinando, creo que no ha sido el primero. Quien 314, buenas noches. Buenas noches también a José Trejos. Buenas noches por aquí también. Ground Sage, hey, Electrivite. Electrivite también ha sido de los primeros en escribir. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. ¿Quién tenemos por aquí también? César Pablo, bienvenido. Wilson Becerra, ¿qué tal? Roten, bueno, Roten ya le había saludado, perdón. Digoxid, buenas noches. Ed, buenas noches. Y bueno, ya sabéis que este jueves tenemos un torneo de vástagos. Va a haber ya torneo todos los jueves. Va a ser de histórico esta vez. Vamos a cambiar un poquito porque nos hemos hecho casi todos de estándar. Y, hey, Christian Grey, buenas noches. Un placer verte por aquí. Entonces, este jueves vamos a hacerlo de histórico, también al mejor de tres partidas. Este jueves es, creo que es 24 de diciembre, o sea, Nochebuena. Así que voy a cambiar el horario, ¿vale? Este jueves, mira, lo podéis ver ahora. ¿Dónde? Allí. No, allí. No, allí. En aquel lado, allí abajo. A ver, allí abajo del todo. Este jueves cambiamos el horario, ¿vale? Lo hacemos 6 horas antes de lo habitual. Lo voy a hacer de 4 de la tarde a 7 de la tarde, hora de España, UTC más 1, o sea, 6 horas antes de lo habitual para hacer el torneo, porque luego habrá cena o lo que sea, o lo que podamos hacer cada uno y eso, ¿no? Hey, Kiko Genjo, buenas noches. Bien, también, bienvenido. Vamos a testear, ¿vale? Hoy vamos a testear un poquito el evento. Tengo dos mazos que quiero probar y son dos mazos de Collected Company, es decir, de compañía reunida. Tengo una Band Company, verde, blanca, azul, que esta no la he probado nada. Parece que es un mazo un poquillo dificilillo de jugar, con magos entrometidos, con alguacil de atención, con compañía reunida. Es un mazo muy recursivo, con un montón de diferentes opciones y caminos a seguir. Con Fantasma de la Ruina, con Limbala. Bueno, un mazo complicado, yo creo. Band Tongo. Este es uno de los mazos que quiero probar esta noche. Y el otro también es de compañía reunida y es una Soul Sisters con verde, ¿vale? Estas Soul Sisters con verde. Ahora, en cuanto los juegue, los dos mazos os aparecerán en exclamación deck en el chat, ¿vale? Si lo ponéis, os aparecerán, ¿no? Y sí, lo de Cristina ya fue el viernes, eso ya se acabó. Y por cierto, vamos a hacer también un especial 6 horas este viernes. El viernes 25 de diciembre voy a hacer un especial de 6 horas que el otro día, no sé cuándo fue, Lord canjeó, no sé cuándo fue, si fue el viernes o ayer domingo, no sé cuándo fue. El caso es que Lord, nuestro buen amigo Lord, canjeó una carta de Streamlabs que me obligaba a hacer un especial de 6 horas y lo vamos a hacer este mismo viernes. Viernes 25 de diciembre, o sea, un directo especial navideño y lo voy a hacer de 7 de la tarde a 1 de la madrugada, hora de España, siempre UTC más 1, ¿de acuerdo? Ese es el plan. De momento, si ponéis exclamación deck en el chat, no os van a salir los dos mazos porque aún no los he jugado y hasta que no los juegue no quedan guardados, ¿vale? Es un poco cómo funciona esto. Vamos a. Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a jugar la Series in Life, una partida rápida en amistoso, para que quede guardada y luego los podáis ver. Ay, los cofres de ayer, los iba a haber dado antes, me he puesto y al final me he distraído con otra cosa y no los he dado, tenéis razón. Se me ha olvidado dar los cofres de ayer. He ido a darlos y cuando los he ido a dar me ha salido otro problema, otra cuestión y al final no los he dado. Así que voy a intentar darlos ahora sobre la marcha, ¿vale? se puede, no hay muchos, son poquitos. Los puedo ir dando sobre la marcha, los poquitos que hay. De ayer, del directo de ayer. Si es que además lo he repasado esta mañana. Ah, vale, bien, bien, bien. No, no es mucha cosa, no va a ser difícil. Bueno, vamos a jugar primero la Selesnya Life, es decir, la Soul Sisters con verde, para compañía reunida. Y no vamos a tardar mucho en ello, ¿vale? Nos la quedamos la mano, sale el rival. Vale, pues Midnighter tenía un cofrecito que se lo estoy dando ya mismo. Ahí lo tiene.
Tenemos una mano bastante buena, por cierto. Luego otro cofrecito para Kuwabut, que no se lo puedo dar todavía porque no tiene cuenta de Streamlus. Se la va a tener que hacer, ahora se lo diré. Francisco también tenía un cofrecito, ya lo tienes. Valencianito, que tenía otro cofrecito. Que Valencianito también ya lo tiene. La verdad que eran muy poquitos, ¿eh? Por eso digo que no sé por qué se me ha pasado. Y además esta mañana los repasé y los vi y dije, ah, voy a darlos. Y también se me olvidó. Y George Fotos también tiene el suyo. Vale, pues ya están repartidos. Hay una cuestión pendiente que tengo que hablar con Negate y otra cuestión pendiente que tengo que hablar con Quaut, ¿vale? Pero, por lo demás, ya están dados los cofres, que se me habían pasado completamente. Pido disculpas, no volverá a pasar. Vale, vamos a ver. No sé a qué nos enfrentamos. Azul, blanca, roja, con campo de lotos. Y ha echado un fin de la historia a su campo de lotos para no tener que sacrificar las tierras. Lo cual es bastante raro. No sé si arriesgarme con el Lurrus, lo digo por si tiene algún removal masivo, lo perdemos todo, pero me voy a arriesgar con el Lurrus. El mazo lleva dos Lurrus, no es el único Lurrus. Vamos a ver qué pasa. Buenas, Nandi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nandi, eras Jesús Trujillo, ¿verdad? Que te habías cambiado el nombre, es que tengo mucho cacao de nombres. Satimipo, buenas noches, bienvenido. Erlarry, muy buenas noches, me alegra verte. Me imagino que eres el Larry, ¿no? Supongo, tienes este nombre aquí, ¿no? Supongo, ¿no? Buenas noches, Tornatore, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Quién más está por aquí? A ver, que no le haya saludado. Creo que saluda a todo el mundo. Creo que no ha habido ninguna incorporación de último momento. Vamos aquí a pagar dos vidas, sin ningún tipo de duda. Y o bien, matamos a este Teferi. Me interesa mucho hacer la compañía reunida. Y Volk81, muchas gracias Volk por esa pedazo de raid, se agradece un montón. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Volk. Ya sabéis, todos los de aquí del canal, podéis pasaros por el canal de Volk81 y hacerle follow, darle ahí mucho cariño. Buenas noches Estela Cero, buenas noches Edwin, muchas gracias por estar por aquí. Magikarg, buenas noches también, bienvenido. Vamos a dejar que eso ocurra. Por tanto, salva el Teferi. Vamos a... No sé si jugar esto o si va a tener removal. Esperarme, no esperarme. La verdad es que... Nos lo ha complicado. Jesús, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Román también está por aquí. Vamos a hacerlo. Y Jesús dice, tú lo que quieres es que me coma el tigre. Qué madre mía, qué ruidazo ha hecho ahí la animación. Buenas noiseses, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién más estaba por aquí entrando? Omega Extremus, buenas noches. Alex también, buenas noches, me alegro mucho de verte. Como digo, muchas gracias Volk, que nos acaba de hacer esa pedazo de raid. Por cierto, debajo del vídeo, ya sabéis, aquí en Twitch, en la descripción, tenéis... Oh, nos ha puesto el compañero de manada Hany en la parte de abajo. Tenéis enlaces, y tengo un enlace en particular debajo, que es a mi página web. ¿Está puesto el enlace a la página web? Sí, donde pone web. Estoy rehaciendo la página web. Si vais a visitar mi web vais a encontrar enlaces como, por ejemplo, a la cárcel, al Team Magic Block TK de streamers. Ya sabéis que somos cuatro personas en el Team Magic Block TK aquí en Twitch, que somos Volk, Emufa, Arrast y yo. Y estamos intentando crear un pequeño equipillo de creadores de contenido con toda la buena intención del mundo. Que la cosa vaya bien. Esto hace que las tierras... Esta tierra ya no pone tokens. Vale, a ver, si no tiene un removal masivo... Ahora, a ver, tenemos respuestas, ¿eh? Tenemos el fantasma de la ruina. Si, por si juega el Uro. Y luego tenemos el final incomprensible también para el Uro. O sea, tenemos dos respuestas a ese Uro. Lástima que no voy a cargarme el sol de sangre, yo creo, con el fantasma de la luna. Yo creo que no merece la pena de momento. Vamos a conservarlo. Y bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que estáis entrando. No me esperaba esos soles abrasadores. Nos acaba de hundir. Nos ha destruido con esto. Bueno, pues la primera partida no empieza de la mejor manera posible. Hey, Petrinsky, buenas noches. ¿Qué quiere decir cuando un mazo... pone Gruul, Dimir, Temur... Pues quiere decir cosas. Quiere decir la combinación de colores que tiene ese mazo, ¿no? Cada combinación de colores tiene un nombre distinto.
Vamos a jugar el fantasma de la ruina para tener algo con lo que pegar. Cada combinación de colores tiene un nombre distinto. De cada combinación de dos colores, de tres colores, etcétera, etcétera. Te voy a buscar, te voy a poner en el chat un vídeo. En el chat os pongo un vídeo mío, en el cual explico cómo se llaman las diferentes combinaciones de colores y qué nombres reciben y todo ese tipo de cositas, ¿vale? Lo acabo de poner en el chat. Fue Lord, ¿dónde está por aquí Lord? Hey Lord, buenas noches, que sepas que ya vamos a hacer el directo. El directo especial 6 horas que canjeaste el otro día, lo vamos a hacer este próximo día 25, a partir de las 7 de la tarde, hora de España. Ha subido a 15 vidas. Afortunadamente solo tiene 3 cartas en el cementerio, pero vaya rollo. Vale, pues he puesto un enlace en el chat, como digo, a ese vídeo de los colores en el cual explico los diferentes nombres que reciben las combinaciones de colores y un poco la esencia de cada uno de esos colores y todo eso, ¿no? Gracias, Lord. La verdad es que nos toca un emparejamiento bastante malo para nuestro mazo. Estamos jugando en partida amistosa solamente para que el mazo... para que el mazo quede guardado, ¿vale? En exclamación deck, ya lo tenéis si queréis. Venga, nos cargamos ese token de tiburón 8-8 enorme. Tiene 6 cartas en el cementerio, es decir, que este turno va a volver a jugar otro uro y nos lo vamos a volver a cargar. Esta partida podríamos rendirnos porque realmente, fijaos, la ventaja de cartas que tiene es muy grande y no vamos a poder ganar esta partida. Garchomnio, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Xavide. Buenas noches, Pepele, Peputin. ¿Qué ha pasado con las predicciones? Alex, buenas noches, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Las predicciones están activas, son los moderadores las que las activan. De hecho, es una cosa que tengo que hablar con ellos. Así que mañana hablaré con los moderadores para el tema de las predicciones, para que nos pongamos de acuerdo y lo organicemos bien y esas típicas cosillas, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos luchando, como podéis ver. Buenas, Nats, ¿qué tal? Bienvenido. Y Klunks, buenas noches. Bueno, Klunk, perdón, que he dicho mal. Migruen, buenas noches también. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos los que estéis entrando aquí al directo. Os agradezco un montonazo el apoyo y estar aquí todos. Intento leer el chat un poco a la vez que medio veo la partida. Ya digo que esta partida es de calentamiento, solamente para que el mazo estuviese guardado en Cardboard Life. Solamente eso. ¿Qué es eso cutre que sale ahí abajo? Es un anuncio, se ve muy cutre. Bueno, qué mal está hecho. No, otra vez nos ha matado todo. Venga, vamos a conceder y vamos a jugar otra partida. ¿Está mal hecho? Jolín, pues he estado horas para hacerlo, Nox. Muchas gracias por el apoyo y por los ánimos. Buenas noches, mi Gruen, gracias por estar ahí. He estado horas para hacer eso, joder, Nox, me acabas de hundir en la miseria. Vamos a coger otro mazo, la Band Company, calentamiento, partida amistosa, y luego ya nos ponemos a rankear. Por cierto, no debo de estar muy lejos del top 1200, ¿vale? De mítico. Así que si se nos da bien la noche, a lo mejor incluso hasta podemos llegar a entrar dentro del top 8, dentro del top 1200, quiero decir, de mítico. Si se nos da bien la cosa, como digo, que nunca se sabe. Vale, tenemos el Carbon Life abierto, activo, y la iluminación quizás un pelín alta. A ver, ahí, mejor, perfecto. Venga, va, nos la vamos a quedar. Es una mano modo agro y salimos nosotros, así que podemos hacer cositas chulas. Le voy a poner... ¡Ey! Irsan Mart, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Dice Satimipo, juega Mono Black. Hombre, la verdad es que estoy testeando los mazos que creo que van a ir mejor en el torneo del jueves. Y creo que van a ir bastante bien los mazos de Collected Company, estos que estoy jugando ahora. Ahora se ve mejor el mensaje. ¿Cómo que se ve mejor si no cambia nada? Si no cambia nada el mensaje, ¿cómo que se ve mejor? A ver qué dice por aquí. Noxim, creo que ha sido Nox, ¿no? Que acaba de poner una predicción en el chat. ¿Quién ganará la partida? Ah, vale, simplemente por el mono. Ya sabéis que estáis apostando puntos del canal, puntos reales del canal, o sea, no... ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha matado el bicho. ¿Cómo ha jugado dos cartas? Pero bueno, ¿esto qué es? Una blanca negra aquí súper agresiva, ¿no? La del rival. Yo creo que estoy dispuesto a perder la Alseide contra esa guardaespaldas intrépida. Me parece un intercambio justo. Y vamos con Flyers. Vamos con Azorius Flyers. La Limbala. Y luego el siguiente turno el Ladronzuelo Atrevido también. Vale, todo el mundo cree que va a ganar el rival la partida.
Bueno, muy buenas noches a todos. Vas a ganar porque he votado por tu contrincante. No. A ver si se equivoca con el tipo de criatura. Es hechicero ángel. Era difícil que se equivocase. Pues nada, vamos con el Salvador Altruista. Sí, a ver, en cuanto tengamos la cuarta tierra y robemos una compañía reunida, llevaremos las de ganas, supongo. ¿Hasta qué punto este bicho nos molesta? Es que tiene mucho removal. Creo que el fantasma de las ruinas es mejor guardárselo. Nos falta el segundo maná azul para jugar el ladronzuelo atrevido. Venga, va, voy a cargarme la Azalia. Podemos darle indestructible al fantasma de las ruinas si intenta matarlo. Y además la Azalia me estaba fastidiando un poquito el ladronzuelo atrevido. Ejecutor del general, pero ¿qué mazo es este? Es un mazo de humanos. Ah, vale, es un mazo de humanos, blanco-negro, Orzhov, pero que le ha salido mogollón de crema. Muy pesado, ¿eh? Pues no, no robamos nada de momento, así que nada. ¿Este qué hacía? Y Navarro, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué ha pasado al final con la encuesta? Ah, bueno, que aún como no ha acabado la partida, tiene que terminar la partida para hacer las votaciones. Por 4 exilia cartas de criaturas. Bueno, cartas de cementerios. Y si son criaturas, pone tokens 1-1. Vale. Nos comeremos ese ataque de 2. My turn. Vamos a quedarnos con el ladronzuelo. Mira esa limbala, qué maja. Nos falta un poquito de mana azul. El mazo es más bien una mono blanca con esplasa blanco. O sea, perdón, es una mono blanca con esplasa verde y esplasa azul. Entonces no lleva mucho de nada. Valencianito, buenas noches, bienvenido. Zamuski, buenas noches, Domingo. El mazo de la Henry está rotísimo. No está mal. El mazo de la Henry está guay. Rotísimo, rotísimo, no diría que es la palabra porque tiene pairings malos. Pierde contra bribones y va muy mal contra control. Pero es cierto que es bastante bueno en algunos emparejamientos y sobre todo muy molón, ¿no? Y Pudre Colchones, buenas noches. Secret Samurai, buenas noches, bienvenido también. Javier SR, buenas noches. Quise cambiar ayer el apodo de la arena y me parece sorprendente el buen servicio del cliente que tienen. Sí, la verdad es que yo siempre que he oído hablar del servicio al cliente de Magic Arena, he oído muy buenas palabras siempre. O sea, todo el mundo que ha tenido problemas con Magic Arena, el servicio al cliente se lo ha resuelto rápidamente, ¿no? Sergio, buenas noches. Me he encontrado un mazo que jugaba hace más de 10 años negro, con cartas como el Jitte de Umezawa. Qué recuerdos. Pues sí, buenos recuerdos. Buenas cartas, ¿eh? Vale, ahora ya con la compañía reunida ya lo crujimos. Es que esta carta es un problema, ¿eh? Me estoy dando cuenta que cada vez se está jugando más, cada vez está proliferando más y cada vez se abusa más de ella. Es demasiado buena. Muy peligrosa esta carta. Va, o sea, va a acabar en prohibición. Ya veréis, tiempo al tiempo. Ah, bueno, al menos en histórico, claro, lógicamente. Quizás en Pioneer no, porque ya se juega hace mucho tiempo. Aquí podemos un poco. A ver, es una pegada bastante fuerte. Vamos a ver qué es lo que sale con esta compañía reunida. Alceide y Ladronzuelo Atrevido. Supongo que vamos a copiar. ¡Ey! Y David Valles, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Quizás el perro para proteger. O la Alceide. Que da protección. Bueno, mucha protección tenemos ya, ahora que lo pienso. La Limbara también da protección. Voy a jugar al Alceide. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que quiero copiar el fantasma de la ruina. Y nos vamos a cargar, supongo que al general Kenobi. Perdón, el general kurdo. Nos cargamos al general kurdo. Buenas noches, Negate. Tengo que hacerte lo del. Todavía no lo he hecho, ¿vale? Vamos a comernos el ataque. Tengo que hacerte lo del oficial, ¿vale? Todavía. Luego te lo hago. Estás en el Team Aetherhub, ¿verdad? Es que si no, no te lo puedo hacer. Pregunta David Valles, ¿qué mazo de control para Historic recomiendas para empezar? A ver, seguramente el mejor mazo de Histórico seguramente sea la Sultai de control, ¿no? Seguramente. Pero si no, una azul blanca de control también te va a dar muy buenos resultados, ¿eh? Una azulita blanca de control también te va a dar buenos resultados, seguro. Vamos a pasar el turno. Prefiero quedarme el ladronzuelo atrevido abierto que hacer el mago entrometido a la nada. Pff, menos 3, menos 3. Ah, y elige el tipo de criatura, ¿verdad? Espíritu.
Vale, nos va a matar los dos espíritus, supongo. No podemos hacer nada. Y recupera un 2-2 y un 3-3. Venga, pues nada, bien por ti. Nos ha crujido bastante esta venganza de la bruja. Oye, no es mala carta para un mazo de humanos, ¿verdad? Buena elección para su parte. Vale, le quedan 9 de vida. O sea que no estamos tan mal. Y nosotros aquí tenemos que tomar una decisión ya seria para intentar no perder esta partida aquí. O sea, algo a la mano yo creo que tenemos que subir. Pero no sé si subirle una de las fichas, ¿eh? Mira, yo creo que podríamos bloquear aquí, ganar una vidilla. Espérate. Quizás podemos hacer esto y esto, ¿no? Y darle indestructible al Alseide. Creo que voy a hacer eso. Yo creo que es un buen intercambio. No pillamos ningún daño. Es más, ganamos una vida y matamos a Thalia. Final del turno. ¿Merecerá la pena subir algún bicho a la mano para reducir la cantidad de daños que nos puede hacer el siguiente turno él? Sí, venga, va. Lo vamos a gastar. Le voy a subir el 3-3. Porque si robamos una isla... O sea, si robamos una segunda isla, vamos a querer jugarla. ¡Ah! ¡El azul! Nos está faltando el azul. Voy a decir empujón fatal. No tenemos mucha información más. Venga, vamos allá. Y Ragen, buenas noches, bienvenido. Eterno, buenas noches también. Me alegro mucho verte por aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que estés entrando. Navarro, muchas gracias por el follow. +1/+1 a todas las criaturas hasta el final del turno. Bueno, podemos chum bloquear y no perder este turno, por cierto. Mira, podemos, por ejemplo, bloquear aquí. Da igual a cualquiera de ellas. Y aquí, por ejemplo. 3 y 3, 6 y 2, 8. Y 3, 11. Nos quedamos a 1. Ah, y él también se queda a 1 con nuestro ataque. Le damos protección contra blanco al mago entrometido. Para que no se muera. Como decía, nos quedamos a 1 de vida y nosotros pegamos de 5 y lo dejamos a 1 también. Qué lástima, creo que vamos a perder porque lo dejamos a 1. ¡No! ¡Madre mía! ¡Vaya top deck! ¡Vaya top deck, amigos! ¡Vaya top deck! ¡Ey, Arrast! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? Y Pau Bullet, bienvenido, buenas noches también. También está con nosotros, por cierto, que acaba de entrar hace un momentito, cocinero pero gamer, muchas gracias. Al final he ganado victoria in extremis. Digo, me falta un daño. Ale, hop. Venga, me top de queo la carta que nos da la victoria. Bueno, ya tenéis... A ver cómo habéis votado, por cierto. Vamos a ver la encuesta. ¡Ey! Arrast juega la OTR. Arrast juega la OTR. Es lo que nos ha dado la victoria a la OTR. Increíble victoria. Ahí estamos, efectivamente. A ver cómo habéis votado. Habéis votado 58% a favor del rival. Pues he ganado yo. También es cierto que la primera partida la perdí y habéis perdido confianza en mí. Erróneamente, tenéis que confiar siempre en mí. A ver qué dice. ¿Qué dice DuckTales DJ? Si rankeo me dan más premios, ¿cierto? Te voy a enseñar los premios. Si rankeas, los premios son muy, muy escasos. Si venís aquí a perfil, ¿vale? Y pinchas aquí en tu rango de construido, si llegas a mítico, te dan 5 sobres de Zendikar y 1000 de oro. Creo que sí. Es así de pobre, ¿vale? O sea, no te dan nada del otro mundo. Ergomir, muy buenas noches, bienvenido. O sea, es decir, no merece la pena realmente, ¿vale? Es un premio muy pequeño. Si te quedas en diamante, 4 sobres y 1000 de oro. O sea, dan siempre 1000 de oro en adelante. Plata, 500 de oro y bronce, nada, te dan un sobre y ya está. Amazing, totalmente un signo. Buenas noches, bienvenido. Ah, bueno, mira, como hice un signo, pero han sido 25 personas a tu favor y 8 en contra, solo que han apostado más fuerte. Es cierto, es que los que habéis apostado por mí no creíais mucho en mí, porque no habéis apostado muchos puntos. Tendrían que recompensar más el mítico, sí, desde luego. Son premios bastante pobres, ¿no? Navarro pregunta, he visto que a veces regalas cosillas, ¿dónde lo sueles hacer? A ver, aquí en el canal, pues a veces hago sorteos, a veces hay torneos y en los torneos hay premios... A veces, bueno, los cofres de Streamloots también puede salir algún premio, lo que pasa es que los cofres de Streamloots son de pago, excepto los que puedas conseguir de forma gratuita con puntos del canal, pero en general son,
son de pago, digamos. Venga, va, vamos a, ahora ya sí, vamos a jugar rankeado, ¿vale? Yo, vamos a jugar Best of One de momento, a lo mejor de una partida. Vamos a jugar las Soul Sisters con verde, las Lesnia Life, y vamos a ver qué tal se nos da. Arquerolar dice, he ganado un cofre de no sé qué. Eso cómo lo recojo. Luego, después del directo, te lo paso. O sea, te lo pongo en tu cuenta de Streamloots. Tienes que ir a streamloots.com. Tienes el enlace debajo del vídeo, hay un montón de enlaces y hay una ventanita que pone Streamloots, ¿vale? Y ahí tendrás tu cuenta con tus cositas y ahí estará, ¿no? Ah, esta mano es Mulligan. Qué pena, ¿eh? Una tierra, porque la mano era salvaje. Esta mano era salvaje contra casi cualquier mazo. Era casi para quedársela, incluso de una tierra, ¿eh? Porque teníamos tres cartas de coste 1. Mira, nos la quedamos. Devolvemos. Joder, no quiero devolver ninguna. Tendremos que devolver la compañía de ruina, ¿no? Que es la carta más cara de todas. Estamos ya en rankeds, ¿eh? Os aviso. Venga, voy a salir con Orador de los Cielos y espero que no haga mana bicho el rival porque me voy a sentir fatal. Dice Ergomir, estoy pagando Prime Video. ¿Eso ayuda a la cuenta de Twitch? Si tu Amazon Prime o tu Prime Video o lo que sea te da derecho a una suscripción gratuita en Twitch Prime. O sea, sí, te puedes suscribir a mi canal de forma gratuita, resumiendo. Por cierto, ayer sonó durante 30 segundos aquí en el canal una canción de no sé qué de cara de pizza y me han me han saltado derechos de autor. Que lo sepáis. ¿Qué mazo será? ¿Será una mono red agresiva? Sí, ¿no? Casi seguro. Es que estaba preguntándome, ¿ganaré más vidas jugando el Orador de los Cielos o jugando Autoridad de los Cónsules? Depende, si es una big red. Y Pavlovsky ha canjeado la carta, deja de llorar, juega y gana. Vale, vale, tranquilito, intentaré jugar y ganar. Haré lo que pueda. Qué pena no tener la tercera tierra. Es que hemos hecho mulligan esta partida. Buenas noches, Chainer. Bienvenido. Mr. Blue Sky también. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Hay otra predicción en el chat, ¿de acuerdo? Podéis apostar quién va a ganar la partida. Es la primera partida ranked de la noche, así que ojito con ello. Zendrak. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Aquí tenéis la predicción en pantalla. Es la mejor forma de enseñároslo, usando el OBS de esta manera. La gente cree que voy a ganar, pero esta partida, si no robamos la tercera tierra, no vamos a poder ganar. Ojo a este Elliot. Este Elliot se está poniendo nerviosísimo. Se está poniendo aquí nerviosísimo este Elliot. El mazo lleva solo tres de estas, ¿eh? Nos han salido las tres autoridades de los cónsules. Obviamente no atacamos con el Orador de los Cielos. El plan es llegar a 27 vidas y usarlo. Aunque parece que no vamos a poder cumplir ese plan, efectivamente. Ay, hemos hecho un mulligan y luego nos ha matado los dos Oradores de los Cielos. Mejor, Elliot. Y Corgu, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, Nampil, buenas noches. Dice, estoy empezando en Magic y me interesé el mazo White Winnie Blanco que jugaste en el directo del domingo. ¿Dónde lo podría encontrar? Exclamación deck o exclamación mazo en el chat. Y ahí lo encontrarás un poquito más abajo, busca White Winnie o no sé qué mazo exactamente te referías, pero ahí está, porque están todos, quedan guardados los mazos de los últimos días. ¿Sabéis que este bicho gana devoción ahora y que va a ser gordísimo? O sea, va a ser un 8-8. Y que cada vez que juego a un bicho estoy ganando 3 vidas de gratis. Navarro, los sorteos los decía por conseguir una carta firmada por mí. Eso sale de los cofres de Streamloots de la colección básica. En los cofres de Streamloots de la colección básica sale eso. ¿Cuál de los bichos suyos será el más peligroso de todos? Nos va a matar el fantasma de la ruina, la verdad que es un poco triste, pero es así. No sé si quitarle el mensajero de Bomat.
Voy a quitarle el corredor de la baggy, tú, venga, va. Da un poquito igual cualquiera de los dos. Quizás le tenía que quitar el mago. Ah, el mago. Porque el mago pone contadores -1/-1 al Elliot y los anularía los contadores +1/+1 que tiene. De hecho, es la única forma que tiene de matar al Elliot. Bueno, caca de la vaca. Ah, bueno, pero mira, ahora qué combo, no me había fijado. Claro, las fichas que pone, gracias al fantasma de la ruina, me dan también vidas. Vale, es un 11-11, Elliot. O sea, es que le va a acabar matando de un golpe este Elliot. Sí, era el mago, tienes razón, Arrast. Tendría que haberlo pensado mejor. Buenas noches, Galaor, ¿qué tal? Bienvenido. Galaor pregunta, la eterna duda de Magic Arena, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Canjear comodines por cartas o esperar a abrirlas en sobres? Pues a ver, la cruda realidad es que es muy poco probable que te salgan de sobres. Muy poco probable. Lo más probable es que no te salgan nunca en los sobres. Entonces, si necesitas una carta y tienes comodines de sobra, joder, canjeala y ya está. Porque si no, no te va a acabar saliendo nunca. Quitar el artefacto. Matamos en dos ataques, ¿eh? Venga, vamos a hacer lo que decía. Lo que dice Mario Ronda, que tiene razón. Porque si lo sacrifica en respuesta, esto no tiene ninguna ficha, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Atacamos? T14. Es que el siguiente turno volvemos a atacar con el fantasma de la ruina, ¿eh? Y tenemos 26 vidas. ¿Somos letales? Se queda uno. Se queda a. Ah, no, perdemos la devoción. Somos letales el siguiente turno, ¿eh? Salvo que tenga otra chispa más en mano, claro. Ojo a nuestro Elliot 17-17. No está mal. Venga, pues Elliot 20-20. Entonces, o sea, tiene que dejarse un bloqueador. Porque si no se deja un bloqueador, pierde. O sea, corre el riesgo de perder en cualquier momento si no se deja un bloqueador. La verdad es que hemos robado bastante mal, ¿eh? El fantasma de la ruina es una de las peores cartas contra Monored. No es buena contra Monored el fantasma de la ruina. Y ataca con todo, porque le da igual. Tengo un 20-20 en mesa, pero mi rival cree que es adecuado. Atacar con todo y no dejar ningún bloqueador. Tengo un 20-20, pero da igual, yo ataco con todo. No dejo un bloqueador 1-1 que me sobra. El rival es tonto. Uy, estoy solo en un 97%. Es que llevo varios días sin jugar Rankeds. Estuve top 1200 hace 3 o 4 días aproximadamente. Amazing. Ha sido increíble. Vaya partidaza, ¿eh? Vaya victoria. Así es que... Ay, nuestro rival, qué bueno es. Nuestro rival, la verdad es que ha tomado una decisión un poco mala. Sí, ¡ey, qué mola! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y ArespQ, buenas noches también, bienvenido, que te acabo de leer ahora mismo. Lumen on Fire, buenas noches. Dice, no, mis 400, 3000 puntos, pues no haber votado en contra de mí. Pascu, buenas noches. Y Alex Segur, muchas gracias por el follow, bienvenido. Nampil, buenas noches. Me refiero al de los 4 Lurrus. Encuentro uno, pero solo lleva 2, entonces no sé si es ese. Mazos con 4 Lurrus... Con blanco yo creo que yo no tengo ninguno. Creo que tengo alguno mononegro, sí, con 4 lurros, pero monoblanco no. A ver, Dark Licaon, buenas noches, bienvenido. Dice, llevo bastante fuera de la arena y me ha entrado ahora el gusanillo, gracias a ti. ¿Merece la pena jugar histórico ya que toda mi colección ahora es histórica o me meto en estándar? Histórico está bastante guay, si tienes ya bastantes cartas de histórico, prueba. Es un formato que está bastante bien, bastante abierto, divertido, variado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí te lo recomendaría. Apostar por histórico. Gracias, Sir San Mart. Buena partida, ha salido curiosa. Lo bueno de estar en el 97% es que no tienes presión. Vale, seguimos con las apuestas. ¿Quién ganará la partida? Me imagino se refiere a esta, la que terminó hace un minuto. Ah, todo el mundo votó por mí. Tampoco os confiéis que yo no gano tanto. Otra monored, qué asco. Otra monored, qué asquito. Qué asquito, y nos vuelven a salir los fantasmas de ruina, que es que son malos contra Monored. Son malos contra Monored. Aquí se va a gastar la chispa. Es que prefiero que se gaste la chispa ahora en el compañero de manada de Hani a que se gaste la chispa en los fantasmas de la ruina. Tenemos buena mano, de todas maneras, contra Monored. Porque la compañía reunida, como nos dé un par de buenas cartas combinadas, puede dar la partida. Y ahora nos vamos a cargar el mensajero de Umat, supongo, y luego el gigante aplastahuesos. Tenemos dos turnos muy buenos a continuación. Aquí volvemos a forzar
que tiene que matar este fantasma de la ruina. Pero vamos, si lo mata simplemente recupera un 1-1, así que está guay. De hecho, quizás el gigante aplastahuesos, quizás deberíamos matarlo con el final incomprensible. Quizás, ¿no? Si mata esto es mejor para nosotros porque, ya digo, recupera un mísero 1-1 que no vale para nada. Y ahora ya se viene la compañía reunida, yo creo, ¿no? Hago como que no tengo nada, paso la prioridad muy rápido, le doy al enter en cuanto juego a la tierra. Miquel Senpai, buenas noches, bienvenido. All in por domingo, dice, oh, muy bien, ahí está apostando por mí. Meser, buenas noches, ¿qué tal? De aquí los presentes se podría hacer un mazo incroro 1000 con el motor de paradojas. Yo no lo veo imposible. Inténtalo y nos cuentas si sale. Nerod, buenas noches, dice, soy nuevo en Magic, jugué algún tiempo ya hace muchos años en físico, pero llevo como 2 días en arena y han cambiado demasiadas cosas. Quería saber qué consejo me das. Pues si entras en mi... Ah, nos va a jugar la protectora. Si entras en mi página web, magicblocktk.com... Vaya caca las dos, ¿eh? No son buenas. Vamos a coger esto... A ver si... ¿Tendrá chispa o no? ¿Qué creéis? Si entras en mi página web, magicblocktk.com, hay un enlace que pone series. Pues ahí tengo varias series de vídeos dedicadas a jugadores que están comenzando. Magic Arena desde cero se llama una, otra se llama From Zero to Hero, otra se llama Soy nuevo en Magic, etcétera, etcétera. Ese es un poco el asunto de lo que va eso, ¿vale? Podemos jugar 2 de las 3 cartas y devoción, y darle devoción a esto. Ojo, poca broma. ¿Qué nos cargamos? ¿El ladrón de los ricos o la protectora? Supongo que el ladrón de los ricos, ¿verdad? La protectora no tendría mucho sentido. Incluso podríamos llegar a atacar, ¿no? Devoción 5. En cuanto nos mate uno de los bichos, perdemos la devoción, ¿no? Vamos a ser conservadores este turno, lógicamente, ¿verdad? Porque la cosa no está tan clara. Y ya digo que entonces ahí tengo recomendaciones, tengo vídeos dedicados a principiantes con mazos free to play, mazos gratuitos que te puedes montar prácticamente el primer día de juego. En estándar hay un mazo muy bueno, totalmente free to play, que es la Boros Cycling, es muy buena baraja, totalmente gratuita, te la puedes montar prácticamente el primer día de juego. Y aquí es donde el rival pierde la partida. Por la autoridad de los cónsules, esto ya es un 4-4, ya ha perdido. La combinación entre Elliot y compañero de manada Hany 4-4 ya es victoria. Y se rinde instantáneo, se ha dado cuenta, es que es imposible, no puedo hacer nada contra esto. Porque ya con el Elliot le puedes dar vínculo vital al compañero de manada Hany y ganas una cantidad de vidas absurdísima, ¿no? Y crece, claro. Y no puedo hacer nada. Han 5003, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y pregunta Miquel Senpai que cuándo es el Whirlip contra Cristinini. Ya fue el viernes pasado. Pero lo voy a resubir a YouTube, posiblemente este fin de semana lo resuba, ya os avisaré. Pero fue el viernes pasado, creo que aquí en Twitch se puede ver porque queda guardado. ¿Y quién está por aquí? Ataru Moroboshi, buenas noches, bienvenido. Zamuski dice, le he hecho perder 14 doramiones. Me alegro un montón porque votaste en mi contra. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis en el directo, os agradezco un montonazo. Vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Os comento la situación. Estoy jugando... para prepararme para el torneo que organizamos aquí este jueves. Este jueves vamos a hacer un torneo de histórico, ¿vale? Y estoy intentando... Estoy intentando montarme el mejor mazo posible para pegar una paliza a todo el mundo. ¿Será posible? No lo sé, lo vamos a intentar. Ah, pues me alegro mucho. Irsan Mar dice que aprendió a jugar gracias a mis explicaciones con Cristinini. Pues me alegro un montón. Muchas gracias.
Voy a jugar la protectora de almas para pegar de uno ya el primer turno. Algo, es poco. No, el torneo no es abierto, es cierto. Es solamente para vástagos. Es exclusivo. Oh, qué robo. Qué robito, papá. Voy a coger blanco, que lo necesitamos más. Es exclusivo para vástagos. Vástagos es una recompensa del canal. Que cuesta 70.000 puntos del canal. Es muy difícil acceder a ella. Pero también se pueden pagar 20.000 puntos del canal para jugar el torneo sin ser vástago. Es un torneo exclusivo. Voy a hacer torneos abiertos en un futuro, open. Oh, estas dos autoridades le van a crujir. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Mira, es más, voy a atacar con los dos. A ver si me echo un bloquea, porque es que él no sabe lo que viene. Cuando vea esto va a conceder. Los puntos de Doraemon, los puntos del canal, los puntos de Doraemon, son puntos de con los que luego se utilizan también para lo de las apuestas, efectivamente. A ver si se rinde ya. ¡Ah! Se ha rendido, os lo decía. Es que un mazo de elfos con un compañero de mana Hany en mesa y doble de esta de los cónsules es que ha perdido, porque él va a intentar jugar dos o tres elfos que entran girados y mi compañero de mana Hany se iba a hacer 20-20 en dos turnos. Y teníamos además en mano, teníamos Lurrus, Daxos, teníamos un fantasma de la ruina para exiliarle. Madre mía, este mazo es una pisonadora. Exclamación deck en el chat. Ojito a este mazo, qué bueno es y cómo funciona, ¿eh? El Raptor 3-3 te humilla, que no deja que ganes vidas. ¿Tú crees? Es que ten en cuenta que llevamos cuatro fantasmas de la ruina y lo humillan a él. Es decir, sí que es cierto que ese raptor, ese dinosaurio, pues sí, te humilla, pero tú tienes, igual que él, poca gente lo juega. Pero si alguien juega cuatro copias de ese dinosaurio, yo llevo cuatro fantasmas de Arorruina también, y lo que pasa es que además yo llevo cuatro compañías reunidas para buscarme los fantasmas de Arorruina. Es decir, tenemos respuesta a eso, ¿eh? No es que ya, oh, me lo juegan y he perdido automáticamente, ¿no? Dificulta muchísimo, efectivamente, pero tienes respuesta contra él. No es infalible, no es indestructible, no es invencible. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Voy a salir con el Orador de los Cielos. A ver, es que si supiese a qué me enfrento, quizás merecía más la pena esta carta que el Orador de los Cielos. Pero como no lo sé, creo que la mejor... Vale, tierra girada, roja, negra. Vale. El problema es que puede tener reclamar al primogénito. Duele muchísimo que te hagan reclamar al primogénito a un 15-15 y te ataquen con él. A ver si robásemos tierra para poder hacer Elliot y ya fiesta de la espuma. Ah, es una Rakdos. Aunque esta tierra me desubica. Esta tierra huele más a control que a... Ah, pues no. Es totalmente agresiva. No puedo atacar. Ah, bueno, por poder puede, pero no le interesa. Podríamos cargarnos directamente ese bicho con el final incomprensible. O jugar el Daxos y atacar con los dos. Va a atacar con los dos. Si quiere bloquear, que bloquee. No me esperaba ese bloqueo. Aunque la verdad es que, claro, ese es el bloqueo adecuado, porque me mata igualmente el Orador de los Cielos. Cierto, cierto, ni lo había pensado, sinceramente. Pero claro, es que si moría mi bicho con el Daxos, entre la vida que ganaba y el contador más uno, esto es un 5-5. Y ahora sí, este es el momento del final incomprensible. Ah, no son llanuras, entra girada. No podemos hacer los dos hechizos, una lástima, una lástima. Pegamos de 7... Y el siguiente turno sí que podemos hacer ya Elliot, que entra con devoción, por cierto. Ahora veremos, a ver qué hacer, porque llevará a reclamar al primogénito. O sea, yo no creo que estos otros bichos vayan a sobrevivir mucho más tiempo, ¿eh? Yo creo que... Es que si no mata a este, pierde, claro. Algo tiene que matar. Para no perder. Tiene cuatro cartas en mano, algo tiene que tener, ¿no? Buenas noches, Berto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Y bueno, The Narc, buenas noches también. Dice una duda rápida: ¿Collected Company o Winding Way? Winding Way. Para un mazo de fragmentados. ¿Cuál es Winding Way? No me acuerdo. Ah, es que es de Modern Horizons. Es que no conozco la carta. Soy así de pobre. Es esta carta, no la había visto nunca. Es que no conozco nada de Modern Horizons porque no estaba yo metido en Modern Horizons. No tiene nada que ver una carta con otra, ¿no? O sea, es decir, yo creo que en el mazo de fragmentados te va a ir genial una compañía reunida, ¿eh? Te va a ir súper bien. Compañía reunida, sin duda, Collected Company. Vamos para mazo de fragmentados. O sea, eso tiene su utilidad, pero yo creo que no es para el mazo adecuado, ¿no? No estoy seguro del todo. Pregunta Zamuski, ¿el mazo original de fragmentados era de espiral? No. En espiral del tiempo, en el bloque de espiral del tiempo, hubo un mazo de fragmentados muy bueno. Pero los fragmentados eran muy anteriores. De hecho, yo diría que la primera vez que triunfaron fue en el bloque de embestida, puede ser, ¿no? Que en Azote salieron. Fer dice Tempest, en Tempest salieron los fragmentados. Pero no había. Sí, Tempest, voy a decir Tempest. Lo que salen. Pero en Azote sale. ¿Veis lo que decía el reclamar al primogénito? ¡Qué asquito! A ver, supongo que va a sacrificar este compañero de manada Dahani, pero nosotros vamos a jugar esto y atacaremos con Elliot y con el Daxos. Y seremos casi letales. Ah, solo juega bloqueadores. Ajá, vale, qué mal robo, qué mala suerte, ¿verdad? Bueno, le damos vínculo vital a estos dos y listo, ¿no? Solo tenemos que atacar. Le quedan 3 de vida, somos letales, de hecho. Pegamos, somos letales, vamos. No hay nada que decir. Él no tiene maná. Le entran 5 del Elliot. Es que había perdido. Fueron de Stronghold y Tempest, dice Edwin. Sí, que es cierto. Yo no sé por qué me he ido a Azote. No, no, mucho antes que Azote, vamos. O sea, es decir, del año 96-97, cuando salió Tempest, efectivamente, sí. Ahí me he rayado yo totalmente, sí, tenéis razón. Bueno, pues ya veis, este mazo, ojo, llevamos muchas victorias seguidas, ¿no? Bueno, todas, creo que no hemos perdido ninguna en Ranked, ¿verdad? Sliver, sí, efectivamente. Lo fragmentado en inglés se dice Sliver. Joder, me estáis votando todo el rato a mí que voy a ganar todas. Ahí está la votación. Pero no os confiéis que ya llegará la racha de derrotas. Si lo mismo pierdo 5 seguidas, nunca se sabe. No os confiéis, no vamos a ganar siempre. Mira, primer mazo de control al que nos enfrentamos, un mazo con Jorion. Este es un mal pairing para nosotros. Sale él y tenemos una mano malísima contra control. De hecho, esta mano huele a derrota ya. Voy a hacer Mulligan, pero claro, hacer Mulligan tampoco es bueno. Voy a hacer Mulligan buscando una salida un poco más agresiva. El oponente ha hecho Mulligan, por cierto, y nosotros también. Esta mano es tan mala como la anterior, quizás peor incluso. Nos la vamos a quedar. Me voy a quitar el final incomprensible. Esperando que no tenga ninguna criatura de coste bajo. Parece que no. Parece que no va a tener criaturas de coste bajo. Parece. Venga. Esta no ha puesto, dice Bigfoot. Litus Manía, buenas noches. El Trucha, buenas noches también. Saludos a todos los que vais entrando. Muchas gracias. Es que este mazo, a ver, seamos realistas. Este mazo que estamos jugando no es bueno, no está diseñado para ganar a control, está diseñado para ganar a los mazos agro de Best of One de histórico, sinceramente. Está pensado para ganar a Mono Red, para ganar a Gruul y para ganar a Goblins. Fundamentalmente es un mazo para ganar a los mazos agro. Y contra mazos de control de este estilo, pues lo tienes muy mal, claro. Ahora él lo único que tiene que hacer es tirar un removal masivo, nos mata todo y hemos perdido. Es una Grixis de control. Ah, no, perdón. Es tetracolor, lleva 4 colores. Azul, blanco, rojo y negro. Es na, na, na. A lo mejor es una pentacolor de Nimmizzet. Y Gideon, yo creo que es una pentacolor de Nimmizzet. La pregunta es, ¿qué tipo de removal masivo llevará a este rival? Creo que hay que cargarse este Gideon, ¿verdad? Vamos a cargárnoslo. No sé si merece la pena, no sé si nos va a aportar algo, si no.
Ya sé que el compañero de manada Hani no hace daño, pero mira, una cosa que ha hecho es darle la vuelta a esta tierra. Y es un 6-6. Vamos a ver, ahora nos tira el removal masivo, ira de Dios o lo que tenga, y nos mata todo. Supongo, ¿no? Fer, buenas noches. Fer dice, tenía una baraja yo de fragmentados 5 colores que era muy buena, ¿no? Sí, me acuerdo que llevaban el fragmentado cristalino, ¿no? Fundamentalmente. Pero es que luego, efectivamente, como no sé quién ha dicho, posteriormente, años después, en el bloque de Time Spiral salieron un montón más de fragmentados y en el bloque construido se jugaban fragmentados y yo creo que en estándar también. Creo que no eran muy buenos, pero yo creo que sí, ¿no? Velasco Betis, buenas noches. Dice, siempre me han gustado las Magic, pero nunca aprendí a jugar ni nada. Espero aprender cosas de ti. Pues estás en el sitio adecuado. Te digo una cosa, el tutorial de Magic Arena es bastante bueno. Espérate, pegamos 6 y 2, 8, 9, 10. 11, 12. Pegamos 12. No, me he rayado, no he dicho nada. No tenemos nada de cuando entran las criaturas en juego nuestras. No somos letales, no he dicho nada. Se quedan 5. Pues nada. Lo malo es la ira de Dios. No pasa nada porque hacemos Lurrus y recuperamos, supongo, que el Orador de los Cielos del cementerio directamente. Ah, que tiene el Sol de Sangre. Estaba pensando, vale, y ahora con la Danto Vanguard ponemos un token, pero no. No ponemos token. Qué asquito. Asquito de vida. Esta carta random. Yo pensaba ya poner un token y atacábamos, pero no, no va a ser posible. No es el fin del mundo, ¿eh? Él no tiene removal en mano. Tiene un Jorion y tal, pero jugamos tierra de turno. Jugamos Lurrus. Ojo, porque el Jorion... ¿Qué me estás contando? Pacto de negación. Eso sí que no me lo esperaba. Tiene que pagar 5 para el pacto de negación. O sea que como que pierde el turno. Y en busca de Azcanta. Y tiene solo 2 cartas en el cementerio. Vale. No está mal, ¿eh? Estamos bien. Estamos bien. Espero que no tenga otro pacto de negación justo ahora. Efectivamente, no lo tiene. Vamos con el... Ojo, si hacemos doble Orador de los Cielos y ponemos tokens 4-4 a casco porro. Voy a hacer doble Orador de los Cielos. Vamos a reírnos. Está contra las cuerdas, ¿vale? Porque no puede jugar bloqueadores. Bueno, sí, puede jugar bloqueadores, pero entran girados. Y nosotros tenemos 2 Oradores de los Cielos que vamos a poner 2 4-4 que vuelan, ¿no? No sé si habría sido... Es que no sé si habría sido mejor poner el compañero de manada Hani o no. Yo creo que no. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que era lo más correcto. Creo. Ah, pues no está mal esta. Vamos con todo. Está absolutamente al top deck. Deberíamos ganar esta partida. De hecho, voy a atacar con todo, yo creo. Ataco con todo, básicamente, para llenar todo de contadores. De contadores +1/+1, con el Elliot. Ya sé que es un ataque un poco meh, porque pierdo el Lurrus. Pero, claro, fijaos todo lo que entra. Aquí todos los contadores +1/+1 absurdos. Que se los vamos a poner al token 1-1. Y Edu, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Porque el token 1-1 tiene vínculo vital, básicamente, ¿no? Y el compañero de manada Hani ya va a crecer por sí mismo. Y ahora con los Oradores de los Cielos ponemos 2 4-4 que vuelan. O sea, él tiene que topdeckearse una ira para no perder la partida, resumiendo. Le quedan solo 2 de vida y tenemos 7 atacantes, ¿no? Roba carta con la piedra mental. En el cementerio tiene solo 4 cartas, o sea que a la búsqueda de Azcanta aún no le da la vuelta. Vamos a ver qué ocurre. Pero está ahí, ¿no? Si juega bichos, entran girados por la autoridad de los cónsules. Esto es indestructible.
Aunque bueno, si tira un aire nos mata todo, da igual porque perderíamos la devoción. Nos quedaríamos con 3 de devoción. Estaríamos al top deck, por cierto, ante una ira. Clarín ensordecedor no es suficiente. Salvo que tire otro. Si tira 2 clarines ensordecedores me corto las venas. ¿Tiene una ira de Dios? Nah, no creo. ¿Tendrá otro clarín? ¿Qué creéis? ¿Tendrá otro clarín? Yo obviamente me como el ataque, me da igual. Sube a 7, nos da igual. Tenemos una pegada muy fuerte. Se ha top dequeado, no uno, 2 clarines ensordecedores de golpe. Ah, increíble, pero cierto. Bueno, este robo tampoco es malo del todo. Nos cargamos la búsqueda de Aztanta, que no está mal. Y sí, efectivamente, nuestro rival se ha top dequeado 2. No uno, 2 clarines. Sus 2 robos han sido clarín, clarín. Well played, my friend. Well played. Nosotros nos hemos top dequeado 2 fantasmas de ruina, pero no son tan buenos porque me los puede matar muy fácilmente con esa carta que le queda en la mano. Y perderíamos la devoción. ¡Wow! Ahí estamos, hemos ganado todas las partidas con este mazo, todas, 100% de win rate. No sé cuántas victorias llevamos seguidas, bueno, tampoco muchas, ¿no? 5 o 6 o algo así puede ser, ¿no? Noxin dice, Domingo está, que lo gana todo hoy, a apuestas free, ahora empezará a perder todas, no os confiéis, ¿vale? Ya os digo. Siempre confié, dice Kainedu, muchas gracias Kainedu. Y Hugo DC, buenas noches por cierto. Rewind Twister, buenas noches, que no te he saludado, ¿cómo estás? Rosendo, buenas noches también. Hey, Reis Armin, creo que no te había saludado, ¿verdad? O sí, no me acordaba. Bijuis, buenas noches, ¿qué tal Bijuis? ¿Todo bien por aquí? Estoy contento. La sensación es buena, Bijuis. Creo, no sé si está, luego hablamos. Hey, Corre Plátano, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos los que estéis entrando al directo, mucha gente por aquí, se agradece un montón el apoyo. Estamos jugando, que lo sepáis, preparándonos para el torneo de este jueves que hacemos aquí entre los vástagos del canal, que es una recompensa que se gana con puntos del canal. Lo podéis ver donde los puntos Doraemon que hay abajo del chat. Aquí donde está el chat. Que lo he borrado. Ey, Máximo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido Máximo. Máximo, décimo meridio, aquí abajo del chat, donde está Doraemon. Pum, pincháis y os salen las recompensas. Bueno, pues una de las recompensas es Vástago. Vástago da acceso a la parte privada del Discord y además también da acceso a los torneos que celebramos todos los jueves. Y tienen premios, que no sé si lo he dicho. Este jueves, el ganador, como es Navidad, me siento generoso, el ganador se lleva 4 Path to Exile Foil. Se ve mal por el croma, ¿vale? Que el reflejo, como son foil, hacen reflejos verdes y el verde se borra. Se puede jugar sin ser vástago. Asunato, buenas noches. ¿Crees que volver a estándar los fragmentados? Por supuesto, ¿qué pregunta es esa? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que acabarán volviendo. Vale, entonces estamos jugando esta Selesnya Life, ¿vale? Una Soul Sisters. Soul Sisters con compañía reunida, básicamente. Es una mono blanca Soul Sisters con compañía reunida. Tenéis también en el chat, si ponéis exclamación mazo o exclamación deck, os sale el listado completo del mazo exportado a la Magic Arena. Bueno, de este mazo y de todos los mazos que juego aquí en el canal. Y buenas noches, Irving. Creo que me te he saludado. Me alegro mucho de verte. Y luego, además, lo que os iba a decir, estoy un segundo mazo pensando, que creo que vamos a pasar a probarlo ahora, ¿vale? Nos ha ido muy bien, ¿vale? O sea, las Soul Sisters con verde, vamos a jugar un par de partidas más, es que está yendo muy bien, hay que probarlas. A ver, Noxgame dice, compra esto, ¿a qué te refieres? Judge Rewards, Sliver Legion. Esta carta, ¿cuánto vale? Casi 100 euros. Esta carta, que yo, no, iba a decir que está en el Magic Online y es de las más baratas de todas, porque la regalaron en no sé dónde y hay millones de esas. Pero no es la misma. Caquinto, buenas noches, bienvenido. Larry, eres el Larry, ¿verdad? Que te lo he dicho antes, a ver si me cola la pata. Hey, Lili Guaco, buenas noches. Charlie Fou también, bienvenido, buenas noches. Le digo, muchísimas gracias. Jodra Jorg, buenas noches, bienvenido también. Alan Roth, no sé si te había saludado antes. Es que me gusta un poco. Ya lo sabéis, yo soy una persona muy humilde y Roqueg, buenas noches, me gusta saludar a todo el mundo que entra en mi canal, lógicamente, ya que entráis a apoyarme y a ver mi contenido, yo lo agradezco con un saludo y luego siempre que hacéis follow o suscripción, por supuesto, también. Hombre, mira, este sí que es una alegría también enorme, el Barbas MTG, ¿qué tal? ¿Cómo tú por aquí? Me alegro mucho de verte, nuestro buen amigo Miguel, el mejor Twitter en español de Magic.
Seguidlo en Twitter, buscad en Twitter el Barbas MTG tal cual, todo seguido. Ahí lo tenéis. Muchas gracias, me alegro mucho de verte por aquí. A ver si nos vemos un día. Y Larry, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Larry 3016. ¿Tú eres el Larry o el Larry es el otro? O sea, tal cual, el nombre, el Larry. Bueno, ya lo averiguaré después, ya os escribiré o lo que sea. Sí, Digoxit, yo suelo jugar draft de todas las colecciones. Si alguna vez, por cierto, respondo, ya será menos, pero gracias, jeje, dice el Barras. Yo soy Larry, nunca chota. Vale. Nos vemos cuando quieras. A ver si lo muevo y hablamos. Vale, el Larry soy yo, el que se llama Erlarry. Vale, perfecto. Es lo que yo me imaginaba y antes te lo dije. Pero quería estar seguro porque de repente saldrá otro Larry. Ayer tuve un problema. Ayer aparecieron dos Miguel en el directo y estábamos en jugando con Drugos. Es decir, estaba jugando con la gente y yo ya no sabía cuál de los dos estaba retando y la lié. ¿Ves? Nox Game dice, el Larry soy yo. Yo soy Larry. A lo mejor nadie sabe de qué estoy hablando. Lógicamente. Esta mano es mala. Voy a decir que es regular. Voy a decir que es regular, no mala del todo. Porque podemos salir con maná blanco el primer turno. Jugar el Orador de los Cielos. Jugar Tierra Girada en el segundo turno, que no tenemos jugada de segundo turno. Es mala la mano, ¿vale? Sigue siendo mala. Ha mejorado un poquito, porque al menos tenemos una jugada que hacer en este segundo turno, pero estamos jugando contra Sultai Control. Es nuestro peor pairing, o sea, yo creo que a Sultai Control no deberíamos poder ganarla. Ya hemos ganado antes a un mazo de control con Jorion, que no creo que deberíamos... No creo que hubiésemos ganado en circunstancias normales, es lo que quería decir. Y contra este creo que la cosa es peor todavía. O sea, creo que es casi imposible ganar esta partida. A ver, Zamuski dice, el mazo Mono Blue Tempo de Historic, ¿no crees que es mejor llevar rechazo severo que anular invocación? Ambas cuestan lo mismo, pero el rechazo sube encantamientos también, pero no sube tus propias criaturas. Ponlo en una balanza y valóralo tú mismo. A mí me gusta más el Ansamon. El anular invocación, poder subir mis propias criaturas, creo que tiene cierto valor. Omega Extremus, buenas noches. Creo que no te había saludado, ¿verdad? O sí, al principio, cuando entraste, viniste desde el canal de Volk, ¿verdad? Noxigen dice, yo soy Laura. Muchas tierras ya. No. ¿Qué pasa con el fin de la historia? Nos han jugado en esta noche un montón de fin de la historia. Bueno, esta partida se puede ganar, pero necesitaríamos top de quedarnos una compañía reunida y con esa compañía reunida sacar un par de buenas cartas, porque si no lo tenemos fatal. Eso sí, Omega Extremos confirma que sí, que ya le saludé antes, pero como entra tanta gente, intento quedar bien con todo el mundo, al final ya me monto un jaleo enorme y ya no sé a quién he saludado, a quién no. Vaya caca. Me voy a guardar los dos fantasmas de la ruina en mano porque por lo menos podemos cargarnos el uro fácilmente, ¿no? Jugamos 3 Elliot en este mazo. No, 3 Elliot, sí. La lista original que vi llevaba 4 Elliot, ¿vale? Cuando este mazo, obviamente, no lo he inventado yo. Cuando lo vi la primera vez este mazo, estaba jugándolo con 4 Elliot y dije, ¿a dónde vas con 4 Elliot? De hecho, ayer estaba jugando yo con 4 Elliot, creo. Ayer, sí. Y tiré una compañía reunida. Hemos perdido esta partida. Tiré una compañía reunida. Primera partida que perdemos con este mazo. Creo que hemos hecho 5 o 6 victorias seguidas hasta que hemos perdido la primera. Y tiré una compañía reunida y me salieron 4 tierras y 2 Elliot. Y ahí ya dije, me corto las venas. No se pueden llevar 4. Es absurdo llevar 4. Son legendarios, cuestan 3. Es un mazo de una curva de mana muy baja. Dice Larry, ¿por qué tengo un 1 al lado de mi nombre? No sé por qué, chat, por favor, echadme una mano. ¿Por qué tenéis un 1 de emoticono? Pensad que yo no sé esas cosas porque yo no estoy a vuestro lado de la pantalla. Yo estoy en este lado y no me entero muy bien de los emotes del chat. En eso siempre he sido yo un desastre. Esta mano, Lurrus, esta mano es muy buena contra un mazo Rakdos Sacrifice. Muy buena esta mano. Tenemos Removal del bueno, Daxos, Elliot y además un Lurrus. Qué chulo este pantano, ¿veis? Esto es calidad. Oh, 2 Croxas han ido al cementerio. Bueno, tenemos respuesta al primer Croxa.
Oh, no, ya no tenemos respuesta al primer Coxa. Ahora, si no robamos tierra, nos hemos quedado atascados en de maná, pero nos quita la compañía reunida, error. Nos tendría que haber quitado el final incomprensible, yo creo. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Nos hemos quedado atascados igualmente. No estoy muy contento de hacer esto. Pero así evitamos que sea fácil jugar los Croxas. Y tenemos un fantasma de la ruina para exiliar el primer Croxa de la partida. Así que si no nos tira más confiscar pensamientos, no estamos en su salida inicial, ese doble confiscar pensamientos. Dani Durden, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Tejeriz, buenas noches, un saludo. ¿Y qué dice por aquí mi amigo el Barbas? Dice que iban esas lanzas antiguas, pero en la arena no moran tanto como en físico. Es que tú eres un profesional de las cartas bonitas. Que tienes una colección preciosa de cartas, que lo sé yo que la he visto. Y de goblins, ¿verdad? J. Casnu, buenas noches, también, bienvenido, ¿qué tal? Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis entrando al directo, os agradezco un montonazo el apoyo, las suscripciones, los follows, todo. Y el estar ahí, sencillamente, el estar ahí viendo los directos. Y vuelvo a repetir, esta semana navideña hay dos eventos especiales. Este jueves tenemos torneo, tenemos que robar llanura, por cierto, ahora, torneo de histórico, ¿vale? Que va a ser a las 4 de la tarde. Joder, si yo iba a ser que robaba esto, no me quitaba el Elliot. Me habría quitado el fantasma de la ruina. Bueno, pues a las 4 de la tarde tenemos torneo de histórico el jueves 24 de diciembre. Para vástagos, exclusivo para vástagos. Y luego el viernes 25 de diciembre, voy a hacer un especial 6 horas que invocó el otro día Lord. Especial de 6 horas a partir de las 7 de la tarde. Siempre hablo de horas de horarios de España, UTC más 1, o sea, horarios de la península. Uf, qué asquito de vida, nos quita el fantasma de la ruina. Tendríamos que haberlo jugado, quizás. No, es que tampoco pensé que fuese a jugar su tercer Croxa de la partida. De hecho, me temía más el Lurrus, me preocupaba el Lurrus y por eso quería... Joder, vaya top deck, amigos. Dos cartas en el cementerio, así que el Croxa aún no vuelve. Hemos tenido suerte en este robo nosotros ahora, ¿eh? Creo que es la primera vez en esta partida que tenemos suerte. Vale, lo dejamos a 4 de vida. Y Shab Shabin, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Joder. Cartas en el cementerio, 3. Y puedes rejugar desde el cementerio con el arcanista de la Horda del Terror. Puede otro más, pero casi no tiene nada en el cementerio. Y de hecho, el arcanista es contradictorio con Croxa, ¿no? O sea, si juega las cartas del cementerio con el arcanista, no va a poder recuperar nunca el Croxa. Partida tensa. Tenemos las de perder, salvo que nos topdequemos una compañía reunida que posiblemente daría la vuelta a la partida, ¿eh? En cuanto topdequemos una compañía reunida... ¡Ah! Esta partida podría acabarse. Vamos a ponerle 1-1 en respuesta para ganar una vida. Y puede jugar dos cartas del cementerio, que ninguna es buena de las que tiene el cementerio. Si quiere gastar alguna de las cartas del cementerio, por mí encantado. Vale, perfecto. O sea, no nos viene bien, desde luego, que nos mate bichos, pero sí nos... Es un error, yo creo. De hecho, creo que es un error seguir exiliándose cartas del cementerio de una forma tan innecesaria. Bueno, pues protectora de almas, no está mal. Ya digo, si robamos una compañía reunida, la partida seguramente se daría la vuelta completamente a nuestro favor. Vale, perfecto. No juega nada desde el cementerio y nosotros no bloqueamos. Pues otra protectora de almas. Le quedan solo 6 de vida. 3 cartas en el cementerio. Tenemos 18 de vida nosotros. No bloqueamos. Vamos a ver si decide jugar algo. Sí, se ha decidido. Se ha decidido hacer el doble hechizo, supongo. No. Se ha equivocado. Ah, no, es que ha robado justo unos ritos del pueblo para poder sacrificar la protectora de almas. Qué suerte, ¿no?
3 cartas en el cementerio de momento, 4 cartas con este pasaje de leyendas, se acerca el Croxa. Otra tierra. Bueno, pues pegamos de uno, le dejamos a 5, ¿eh? Lo dejamos a 5. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Venga ya, otro reclamar al primogénito. Espero que no pueda sacrificar el bicho. Tendría que haber jugado en respuesta al castillo de Arden, del castillo del Valle de Arden, ¿verdad? Él gana una vida. ¡Qué maestro! Bueno, cuando nos devuelva la protectora de almas. Ahí juega el Croxa también. Cuando nos devuelva la protectora de almas, ponemos un tokencillo 1-1. Creo que ya hemos perdido, ¿verdad? Ya ese Croxa ya va a ser demasiado. A ver si top de que hacemos una compañía reunida. Y esta partida podría dar la vuelta, ¿eh? Ah, encima gana más vidas también, claro. Pega, ojo, que pega mucho, ¿eh? ¿No ataca con la protectora? Ah, no, porque podríamos poner un 1-1, pero no lo iba a hacer. Ah, la sacrifica, vale. Así que la perdemos. No había hecho un bloquear este turno, ¿no? Al menos este turno, ¿no? Vamos a ver qué top dequeamos, porque no hemos perdido aún la partida. El mazo lleva 3 finales incomprensibles. Sinceramente, habría preferido una compañía reunida, ¿eh? Que nos puede dar una opción de ganar esta partida. Pega 2 y 3, 5 y 1, 6. Nos quedaríamos a 1. Vamos a chumbloquear. Al 3-3. Muy mala suerte esta partida, de todas maneras. O bueno, es que nos ha tirado un montón de... Es que nos ha tirado de todo, ¿no? Ha sido muy, muy, muy agresivo. Le ha salido todo muy redondo. No sé por qué no ha atacado también con la proveedora. Vale, pues bajamos a 5. Vale, un bicho que tiene vínculo vital. Perfecto. Buenas, Alberto CF, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Evi Grosso, creo que no te había saludado, ¿verdad? Denis García, buenas noches también. Gracias por hacerme volver después de 6 años. Me alegro de que hayas vuelto. Y además, gracias a mí, se agradece un montonazo. Vamos a ver si juega el... No juega el reclamar al primogénito. Podemos poner un token 1-1, además. Y aquí hay que decidir... Yo creo... Que no son malos bloqueos esos. Nos quedamos en 4 de vida y al top deck de otra llanura. Vamos a hacerle creer que es una compañía reunida. Me la guardo en mano. Si una vez que llegas a un rango alto, ya sea mítico, diamante o lo que sea, ya no bajas de ahí. O sea, cuando alcanzas mítico no puedes bajar de mítico. Cuando alcanzas diamante ya no puedes bajar de diamante. Cuando alcanzas cada rango nuevo no puedes bajar de él después. Molgar, buenas noches, bienvenido. Ah, ¿hemos perdido? Sí, ahora ya sé que hemos perdido. Ah, qué partida más triste, ¿no? Qué mala suerte esta partida. Uy, wow. Pues hemos perdido un par de partidas seguidas, ya veis lo que os decía. Hemos ganado a lo mejor 5 o 6 partidas seguidas al principio y ahora hemos perdido 2. Ah, pero no pasa nada, es normal, no se pueden ganar todas. O sea, vamos a seguir jugando otra partida más. Vamos allá, a ver qué me estáis comentando por el chat. ¿Habéis apostado? ¿Seguís con las apuestas? No os cansáis de apostar puntos. A ver, tenemos una mano que es relativamente buena y en función de lo que juegue el rival, la mano será mejor o peor. Rojo, otra roja negra. Pero con escorpión dentellado, eso es más raro. Vamos con autoridad de los cónsules, que es infinitamente mejor que salir con esto teniendo en cuenta que él tiene un 1-2. Buenas, Acocetacor, un saludo, ¿qué tal? Bienvenido. Dareka, buenas noches también, bienvenido, que no te había saludado antes, creo, ¿verdad? Si no me equivoco.
Y gracias a Jaime 2T, que no ha saltado la notificación en pantalla de su follow. Muchas gracias por el follow, no sé por qué no ha saltado. Tornatore dice, juega mi mazo de auras con el que conseguí mítico. ¿Tiene algo de especial tu mazo de auras? Esa es la pregunta. Y Dareka, gracias por el follow. Bienvenido. Supongo que esto está bien. Doble hechizo, ¿no? Este turno. Si nos hace sacrificar el orador de los cielos con la sacerdotisa, tampoco es el fin del mundo. Lo malo es que su salida es muy buena. La salida de sacerdotisa, o sea, bicho de primer turno, sacerdotisa de segundo. Y si ahora juega bicho o doble bicho, nos va a costar mucho remontar esta partida. Por muchas vidas que ganemos, nos va a costar mucho, ¿no? Dice el que va a pesar grande. Buenas noches, por cierto. Juego un mazo de Aetherworks. Son súper divertidos. No lo he jugado nunca todavía. La carta de susto, ¿en qué colección está? Dice Pavlovsky. Ya no me voy a asustar si la gastas. Está en la colección básica. Vale, este robo es crucial para poder matar a esa sacerdotisa, que es que si no nos iba a humillar esa sacerdotisa, como estábamos viendo, ¿no? Vale, pues un buen top deck. Realmente este mazo tiene mucha recursividad, ¿vale? Con los cuatro fantasmas de Aeroruina se defiende bastante bien de las cosas que pueda jugar el rival. O sea, parece poca cosa, pero es suficiente para eliminar al menos una amenaza o dos, ¿no? Y luego contra criaturas tenemos también otro problemón. ¡Es problemón! ¡Hace con todos! Este sí que es un problema. Me gustaría poder rejugar el fantasma de la ruina para matar el diablo del caos. Vale, aquí él recupera un 2-2. Y a partir de aquí estamos en problemas. Porque si tiene cualquier cosa para sacrificar, si hace, por ejemplo, ahora horno gato, nos mata todo. Bueno, al menos mata al orador. Este va a ser ya más difícil que lo mate, el Daxos. La opción del Lurrus creo que no era nada buena. Yo creo que no era nada buena porque si jugase el Lurrus, lo más probable es que lo matase, ¿vale? En cuanto tenga... Es que además nos ha tirado dos reclamar al primogénito, ritos del pueblo y absorber la chispa. Además de que le hemos exiliado... una sacerdotisa que también nos ha hecho sacrificar permanentes, ¿no? Buenas noches, Samurai, ¿qué tal? Bienvenido. Y Demian Rogue, buenas noches. No, no, para chatear no es obligatorio ser suscriptor, no hace falta. No te preocupes. Y ahí está el gato. Pero no tiene nada con lo que sacrificar. Así que no estamos tan mal. Ahora sí que viene el Lurrus. Ahora sí que viene el Lurrus, no hay más remedio. En algún momento teníamos que jugar el Lurrus, ¿verdad? Él está al top deck. O sea, si él no tiene nada para sacrificar, no va a ser suficiente ese diablo del caos. Y ha robado tierra. ¿Va a pagar vida? Esto es bueno. La verdad es que esta tierra es muy buena en esta situación. Si juega justo un horno ahora, ya, adiós. Nos mata todo el rato. No, venga ya. ¡Pero qué suerte! Y Julio en red, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pff, ¡qué asco! ¡Qué suerte! Bueno, este no es malo. Esta no es mala. Nos da una opción a largo plazo. Nos da una opción a largo plazo. Nos quedan todavía 10 de vida. Mientras que no tenga otra carta de estas, de sacrificar cosas y matar cosas... que nos ha hecho aquí el 2x1. Ese ataque de 3 nos lo podemos comer. Atacaremos con los 3 ahora para dar la vuelta al desembarco de la legión, que eso siempre es bueno. Vale. A ver, nunca vamos, no vamos a llegar a 27 vidas jamás. Yo creo, ¿no? Creo que merece la pena el ataque con todo.
Vamos a perder el orador de los cielos, pero creo que merece la pena. Porque digo que a 27 vidas no vamos a llegar nunca. No voy a jugar la tierra por si tiene un confiscar pensamientos, que nos lo tire. Y gaste un confiscar pensamientos a lo tonto. Por cierto, ¿no lleva Croxas? No hemos visto ni un solo Croxa todavía. Los tiene que llevar seguro, ¿verdad? Pregunta Julio en red. ¿Sabes qué streamers juegan Legacy en español? Sí. Togores. T-O-G-O-R-O-E-S. Rodrigo Togores. Lo que pasa es que no juega muy habitualmente. Y de hecho a veces, incluso cuando streamea a Togores, streamea en inglés a veces. Pero es así, el único que yo sepa, español, que si streamea de forma regular, podríamos decir. Ojo, que somos letales casi. Somos casi letales, que esto es 8 y le quedan 11. Y vamos a poner un token 1-1. Lo dejamos a 2 de vida. Este es el mazo, es la Selesnya Life, sí, venga. Por favor, ya, o sea, no es normal. O sea, no es normal lo que ha tocado de cada rival, ¿no? Es absurdísimo. Si es que solo ha robado hechizos de matar bichos pequeños. Nada más todo el rato, toda la partida. No entiendo nada. Pero si es que solo ha jugado a absorber la chispa. Que ha jugado 3 a absorber la chispa. Y 2 reclamar al primogénito. No entiendo nada. Os juro que es que no entiendo nada de lo que está ocurriendo. Solo ha robado todo el rato, remueva el absurdo, única y exclusivamente. ¡Ah, qué paliza nos están pegando, por Dios! Me comeré el ataque. ¿Ya no ataca? Me comeré el ataque. Tenemos 9 de vida, nos lo podemos permitir. Era importante haber dado la vuelta este desembarco de legión hace un rato cuando lo hicimos, porque nos iba a dar más vidas que el... otra tierra más. Nah, no vamos a atacar. Es para hacer un daño, no atacamos, nos quedamos bloqueando. Arquerolar dice, estoy en nivel 75 del pase, ¿merece la pena comprarlo o me guardo las gemas? Estás al límite de que merezca la pena. Porque no te va a dar tiempo ya, no llegas. Queda un mes y una semana. O sea, pongamos que puedes subirnos 30 o 40 niveles. Y son 130, ¿verdad? Este pase, son 130 niveles. O sea, al máximo no llegas. Yo creo que no merecería la pena, seguramente. Que te diga la gente a ver qué opina. Pero yo creo que no te merece la pena. No sé ni por qué sigo jugando esta partida. Ah, esta partida que no podemos ganar, yo creo. Es que encima, claro, con la sacerdotisa. Y él ha robado un montón de cartas con el secador de medianoche. Otra sacerdotisa más. Sí, nosotros ganamos vidas, nosotros al final no morimos nunca. A ver, ojo, es que ahora que me di cuenta, es que no hemos tenido suerte en esta partida. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que lleva un Karn? ¿Este está loco? Lleva Karn. Donut Lam, buenas noches, dice, ¿alguien puede explicar cómo funcionan las temporadas? ¿Se reinician cada mes? Sí, cada mes, cada día uno de cada mes, se reinicia la temporada. Resumiendo, es eso. Y se hace un reset a tu ranking. Te bajan un par de rangos. Si estás en mítico, te bajan a platino. Si estás en platino, te bajan a plata. Es más o menos algo de ese estilo. Le echo el daño a él, porque si existe alguna posibilidad de ganar esta partida es atacándole a él. Las recompensas por los rangos son muy pequeñas. El único objetivo es hacer top 1200 en mítico. Es lo único que te puede servir de algo. Bueno, esto no nos estorba demasiado. Vamos a ver qué artefacto se busca ahora con el Karn. ¡Ay, qué susto! Dimir Death con la carta de Gadugiel machito. Dice, hola a todos, muy buenas noches Dimir Death, ¿qué tal? Bienvenido. Es un 6-6 que no puede atacar, bien jugado por parte del rival, en lugar de buscarse un artefacto que haga algo. Lo que pasa es que se queda así hasta el final del siguiente turno, ¿verdad? ¿O no? Hasta tu próximo turno. Se queda como un 6-6, efectivamente.
haya ya otra tierra. No me lo puedo creer. Es que hemos robado otra tierra más. Increíble. No sé. ¿Pero dónde están aquí los... las compañías reunidas? Si haces top 1200, juegas un clasificatorio para los torneos profesionales, digamos, para los Pro Tour, los Mythic Championship, como los quieran llamar, ¿no? Merrinazo, buenas noches. Por cierto, que es quien lo ha preguntado además. Mr. Morland. No, Mr. Lord Land. El señor de las tierras soy. Totalmente, sí. Dice Arras que no tienes que completarlo para que merezca la pena el pase de maestría. Te van a dar un montón de sobres, una ficha de draft y míticas. Es que si no lo... A ver. Si no lo completas, estás dejando de ganar ciertas recompensas que hacen que te quedes igual. Realmente, o sea, a lo mejor pagas 3.400 gemas del pase de maestría para recibir a cambio 3.200, 3.300, 3.400 gemas en valor económico, ¿no? Tuki Uzumaki, buenas noches, bienvenido también. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis en el directo, 240 espectadores, se agradece un montón el apoyo. Espero que estéis disfrutando de las partidas. Si hubieseis llegado al principio del stream, me habréis visto ganar todas, porque hemos ganado creo que 6 partidas seguidas con este mazo y las 3 últimas las hemos perdido. No sé qué está pasando aquí. Me están timando. Estoy perdiendo todas. Llevamos 3 derrotas seguidas, contando esta como una derrota, claro. Nos va a matar el token 1-1. No, nos mata el final incomprensible para recuperar un 3-3, pero nos vuelve a dar otras 2 vidas más. Ojo, que lo dejamos a 4, ¿eh? Este rival está... ¡Otra tierra! No me lo puedo creer. Este rival está opositando a perder la partida. Estaba opositando a perder la partida el rival, ¿eh? Ahora tenemos que chumbloquear ya. Le podríamos haber pegado a él y, a bajarlo, y haberlo bajado a 4, pero creo que era mejor matar el Karn. Qué majo es, nos hace ganar otras 2 vidillas más. La verdad es que el rival es muy majo. Si hubiésemos tenido un... Y Pavlovsky, muchas gracias. Muchas gracias. 5 cofres de la colección básica. Mucha suerte con esos cofres de la colección básica, que te salgan cosas buenas. ¿Se acabará algún día esta partida? Es que si hacemos... ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Matthew84. Muchas gracias por ese pequeño susto que casi no me ha supuesto ni medio infarto. Es que me ha dado un susto muy gordo. ¿Qué estaba diciendo? Oh, no. Una compañía reunida al final de su turno nos podría dar la partida porque le quedan solamente 6 de vida. O sea, está jugando con fuego este rival. Qué lástima, no tierra más y podríamos poner 2 tokens. Nos sigue dando vidas, es que no quiere que perdamos. Domingo, el corazón recoge lo que se está caído al suelo. Cedequiel, buenas noches. Creo que no te había saludado. Creo que a los demás os he saludado a todos. Seiton, buenas noches, por ejemplo. ¿Qué tal te ha parecido Cristinini? Pues yo a Cristinini... Voy a contar la historia. Yo a Cristinini no la conocía de nada. O sea, cuando me dijeron el tema este de los creadores de contenido, Werlip, Cristinini, a Werlip sí que lo conocía, porque yo jugaba en League of Legends y veía un poquito la escena competitiva. Y lo conocía de cuando estaba en Giants, de cuando jugaron los mundiales y todas esas cosas, ¿no? Y a Cristinini no la conocía de nada. No sabía quién era. Y después de conocerla, me ha parecido increíble como persona. Una persona increíblemente trabajadora, valiosa. O sea, no sé, una sorpresa total en todos los sentidos. La verdad es que es muy, muy, muy satisfecho con haberla conocido. Y realmente impresionado. Pues ojo que aquí la partida pues no se acaba. Y ya digo, tan trabajadora, tan buena delante de la cámara, tan buena creadora de contenido, me ha sorprendido increíblemente. Ay, que nos cuesta 2 más jugar hechizos. ¿Cuál creéis que es mejor? ¿Nos la jugamos al compañero de manada de Hani? Ay, si podemos jugar incluso esto.
También otra opción es... La protectora de almas mola. Que también cuenta si él juega a criaturas. Es lo que hay, no sé. Ya sé que era buena idea también el compañero de manada de Hani, pero me voy a esperar un turno más, porque el compañero de manada de Hani tampoco va a ser suficientemente grande. Ahora él, con la sacerdotisa, nos puede hacer sacrificar criatura y tendríamos que sacrificar el token, pero si roba cualquier tipo de removal o cualquier cosa y nos mata el Lurrus o nos mata la protectora, estamos perdidos, ya sí que estamos totalmente perdidos. Vale, de momento no. Volvemos a ganar otro porrón de vidas. Si no mata este Lurrus, podríamos ganar la partida, ¿eh? Y ojo que estamos, como decía antes, ahí está, mató el Lurrus, no ha durado mucho. Estamos al top deck de la compañía reunida, ¿eh? Y si no mata la protectora de almas, son aún más vidas que podemos ir ganando. Domingo se muere en directo el clip que acaba de subir Nox Games. Me ha visto mucho en la cara. Yo creo que no he gritado demasiado. O sea, me ha asustado bastante, pero no he gritado demasiado, ¿no? Lo que pasa es que ha sido todo más bien por dentro. Ojete Volcán, buenas noches, bonito nombre. Dice que es nuevo en el canal, que se... Uf. Que se enganchó con lo de Cristrini y Werlip y estoy dando al juego online. ¿Alguna recomendación? En principio no tengo pensado meter dinero, solo jugar y pasarlo bien, gracias. Pues tengo varias series free to play que te pueden venir súper bien para esto. Si entras en magicblocktk.com, que es mi página web, hay un enlace que pone series. Y ahí están mis series. Hay una en particular, bueno, hay varias que son free to play, pero hay varias que son muy útiles para jugadores que empiezan. Magic Arena desde cero, cosas de ese estilo, y te pueden venir bastante bien. Luillo, que gruino, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Te lo digo porque, a ver, en YouTube tengo muchas series y muchos vídeos que subo todos los días, montones de vídeos. Bueno, todos los días subo vídeo y hay montones de contenido que te pueden ser útiles. Creo que hemos ganado esta partida después de media hora. Espérate. Y todavía no hemos robado una compañía reunida que nos podría dar la partida. Y como ha sacrificado en respuesta la sacerdotisa... Ah, gana tres vidas, tiene una ficha de comida. No me había ni fijado en la ficha de comida. Vale, pegamos de dos. Lo dejamos entonces a 4. Pues no sé qué va a pasar esta partida al final. Partida de 30 minutos que no va a ningún sitio. Entonces ya digo, en mi canal de YouTube tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Hay bastantes vídeos, hay vídeo diario de enseñanzas, de cosas básicas, de mazos, etcétera, etcétera. Pero además tengo una serie de series en YouTube que ya digo, los enlaces están ahí en el canal de... O sea, perdón, en mi página web hay un enlace directo a eso y están catalogadas, ¿no? Y eso puede ayudar bastante, ¿no? El caso es que ninguno de los dos mazos es de control. Realmente los dos mazos son bastante agro. Pero está saliendo una partida muy rara. No, con el Diablo del Caos sí que se acabó la partida. O sea, tiene dos hornos de la bruja, Diablo del Caos y gato. Se acabó. Aquí la partida se acabó. Ahora ya sí que se acabó de verdad. Necesitaríamos top deckarnos. Es que nos mata directamente a nosotros, yo creo, con triple horno. Este tío es capaz de suicidarse, ¿eh? Yo creo, este rival. Yo creo que este rival es capaz de perder la partida por culpa del segador de medianoche. No, no pierde porque se queda en 4. Es que no pierde, es que sería muy tonto si perdiese, ¿verdad? He bloqueado ahí un poco a lo loco. Porque este fantasma de ruina va a morir, no va a ser suficiente para ganar la partida. Tenemos que topdeckarnos una compañía reunida al final de su turno, jugarla y matar con eso. ¿Veis? Aquí se queda a 3. Pero bueno, recupera un gato y sube otra vez. Meser, sí, si eres nivel 119 del pase de maestría, sí que merece la pena porque tú sí que vas a terminar el pase de maestría totalmente sobrado y te vas a llevar todas las recompensas. En ese caso sí que merece la pena, desde luego, ¿no? Tostonazo de partida. Me acabo de robar otra tierra. No me lo puedo creer. Nos hemos robado otra tierra más. Increíble, pero cierto. ¿Qué hacemos? Nos rendimos porque la partida no se va a acabar.
O sea, la partida no la podemos ganar, quiero decir, mejor dicho. De hecho, es que yo creo que es letal casi, ¿no? Bueno, no, mientras sigue jugando bichos no nos va a matar. Domingo el tierras. No, pero a ver, es normal robar tierras, ¿vale? Porque la partida lleva mucho rato y hemos robado muchas tierras. Lo que no es normal es que de casi medio mazo no hemos visto todavía, no hemos visto todavía ni una sola compañía reunida. Llevamos cuatro. Eso es lo que sí que realmente... Eso es lo que realmente sí que nos... Me contraría un poco, ¿no? En esta partida. Al rival le quedan 21 cartas en el mazo. Se muere por mazo antes de ganarnos, como siga así. Está jugando un montón de bichos, pero es que cuantos más bichos juega, más vidas gano. Intentamos que muera por mazo. ¿Creéis que es factible que muera por mazo el rival? Me he pasado la fase del paso de bloqueadores, ¿verdad? Sí, me he pasado el paso de bloqueadores. Ojo, que le quedan 6 de vida. Otra vez la misma historia. Lo volvemos a dejar tiritando de vidas. Pero que no es posible. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ojete Volcán, gracias por el follow, bienvenido. Ay, Dios mío, ¿qué estimo es este? Por cierto, nadie va a gastar la carta del Sufler está roto porque está rotísimo. Ah, oh, Dios. El terrateniente me llaman. Moza, que tengo tierras debajo de las uñas. Y Pabloski dice Tongo. Yo creo... Este es de los mayores tongos de la historia del canal, sin duda alguna. 19 cartas le quedan en el mazo. Lo que pasa es que ya tiene demasiado. Alex dice que el Sufler está roto. Menos mal alguien que lo dice. Que ya me sentía yo mal. Es que no se da cuenta de que si sigue jugando gatos, no nos va a poder matar nunca. Arras también dice Tongo. Y Rin también. Buah, ya doble diablo del caos. De esta ya no salimos. Aunque robásemos dos o tres compañías reunidas seguidas, no sería suficiente, yo creo. Porque es que doble diablo del caos con triple horno es que es muchísimo daño. Solamente con sacrificar las fichas de comida y además este ataque. Vamos a poner las fichas ahora durante el paso de declarar atacantes. Y con la carta de Strinlitz Nox Game. Que se dequea, que se dequea. Le quedan 18 cartas. Es que le quedan demasiadas cartas en el mazo para dequearse todavía, yo creo. Aquí fíjate que ya pega de 10 o por ahí, ya perdemos, ¿eh? Nos mata los dos bloqueadores. De esta ya no nos salva nadie. Nos mata el bloqueador, son 3 y 3, 6. 12, 13 y nos quedan 15. Hemos perdido. Bueno, hay una remota posibilidad que nos robemos por fin esa compañía reunida y en esa compañía reunida nos tendría que salir... Nos quedamos a uno al final, de hecho. No había ni contado bien yo las vidas que perdíamos. Qué pena de partida, ¿eh? Hack Pariax, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quién ganó el reto de Whirlip y Cristinini? Pues por supuesto, mi pupila ganó Cristinini. Ganó fácil. Quemar de maná, defensa numantina. Pues nada, hemos ganado 6 partidas seguidas al principio y ahora hemos perdido 3 seguidas. Vamos a jugar la última partida con este mazo, pase lo que pase, y cambiamos de mazo, ¿vale? Creo que ya le hemos gastado el buen mojo al mazo. A ver, las Rakdos nos ganan, ¿eh? Nos han tocado 3 Rakdos seguidas y las 3 Rakdos nos han ganado. Y nos enfrentamos a un mazo con cajera. Es un mazo de 9 vidas. Creo que no tenemos absolutamente ninguna opción de ganar el mazo de 9 vidas. Creo, ¿no? Ah, no, bueno, tenemos el espectro de Aeroruina. Y eso nos da alguna posibilidad pequeña. Pero nos da alguna posibilidad. Creo que la cajera la están jugando los mazos de 9 vidas. Que es nuestro peor pairing posible. Sí, es el caso.
Bueno, Larry, muchas gracias por haber estado. Larry, muchas gracias por el apoyo, por todo. Y descansa. Sí, pero el fantasma de la ruina además lleva rojo. Esto es raro. No, no, no. Es un mazo de tokens. Es un mazo de tokens. Vale. No recuerdo cómo funciona. Vale, es un mazo de tokens. Es el mazo de. Supongo que llevará Luca, ¿no? Y esas cosas, ¿no? El de transmogrify, transmogrificar o como se llama en español. Bueno, Alex, muchas gracias por haber estado. Descansa. Buenas noches también. No, nos mató el compañero de manada, Honey. Oh, qué lástima. Era importante que sobreviviese. No sé hasta qué punto esta carta es buena contra él. Vamos a hacer estos dos este turno. Y no sé si el final incomprensible merece la pena ahora para quitarle al menos uno de los tokens. Qué lástima que nos haya matado el compañero de manada de Hani. Es que no sé muy bien cómo funciona el mazo. No, no, no recuerdo. Es que he visto varias versiones y no sé exactamente cómo funciona cada una. Son distintas. Si robamos tierra, vale, no hay tierra. Así que vamos a hacer simplemente el Elliot, mi casa, teléfono. Podríamos matar a los tokens porque sé que es su mazo. Mata con los tokens. Y tiene cuatro. Oh, ahora dos dar la alarma. Madre mía. Puede que nos mate, ¿verdad? Veintiséis y le ponemos un contador más uno, valorador de los cielos. Por ejemplo, qué lástima, por una vida no podemos poner un ángel 4-4. A ver si nos mata. Tiene 5 de maná, tiene millones de tokens, no ataca con ninguno. Eso de que no haya atacado me ha parecido muy raro. Me ha parecido muy raro. Creo que hay que hacer la compañía reunida y atacar con lo que tengamos. Vamos a ello. Pues no es una maravilla, pero es suficiente, ¿verdad? Vamos a poner los más uno al orador de los cielos. Esto solamente es con un conjuro, ¿verdad? No voy a atacar, ¿vale? Porque me bloquearía con todos, supongo, al orador de los cielos, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Me lo pondría todo al orador de los cielos? Yo creo que sí. No sé si tendría que haber conservado esto enderezado. Y no sé si el ataque es buena idea. Tenemos 31 de vida. Vamos a ver qué es lo que hace. Es que tampoco estoy yo muy seguro. ¡Ey, Hiroflash! Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Y Franprop, nuevo seguidor también. Muchas gracias. Bienvenido. Le matamos de un golpe casi con este ángel el siguiente turno. Que es 12-12. Vamos a ver cómo mata él. Crea dos fichas blancas 1-1 y con tesón gana una vida por cada criatura que controla. Ah, gana un montón de vidas. Y Super Nugget, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No somos letales. Y Led, nuevo seguidor, muchas gracias, Led 325. A ver, esto puede pegar como máximo. Si ponemos un token, ganaríamos dos vidillas más. Tres. Puede ser hasta un 15-15. No es suficiente para ganar la partida. No ganamos, no, o sea, no somos letales este turno. Le vamos a dar vínculo vital al ángel. Hace el chum bloqueíto, vale. Vínculo vital al ángel. Ganamos un montón de vidas. Contador más uno al ángel. Ponemos otro ángel.
y pues contadores al otro ángel para tener dos ángeles letales. No sé muy bien a dónde vamos a ir a parar con esto. Y voy a tirar esto por tirar algo a un token de los que tiene 50.000. Ninguno tiene vínculo vital, claro, vale. Electrivite me reta, ¿no? Electrivite, lo siento, no podemos jugar. Ya hay un día para esas cosas, Electrivite. Para los retos son los domingos en Jugando con Trucos y Victoria. No sé de qué iba el mazo del rival, pero lo hemos ganado. Dale vínculo que viene en curvas, sí, sí, sí. Es que no sé si mata con el Craterhof Behemoth, el Behemoth Casco Cráter. Puede que mate con eso. Es que no estoy seguro con qué mataba. O yo que sé qué clase de combo tenía con el Transmogrify, con Luca o con lo que sea. Con eso dice Berto, ¿no? No estaba seguro si iba a ser con el bicho verde ese de que da más X a todos los bichos, donde X es el número de bichos que tienes. Y entonces, bueno, estaba un poco... Tampoco lo sabemos, porque... Claro, puede ser que tenga Ulamog. Puede ser que tenga que sea un mazo de combo también de alguna otra carta, ¿no? Entonces estaba yo un poco ahí con esas dudas y por eso tampoco me decidía a atacar. Venga, vamos a cambiar el mazo. Llevamos toda la noche jugando con la Soul Sisters con verde o Selesnya Life. Vamos a cambiar a la Band Company. Ojo, los mazos de Compañía Reunida están rotísimos, como estamos viendo. Cuando te sale la Compañía Reunida hace maravillas. A mí no me sale. Y vamos a ver qué tal va este mazo. Yo estoy entre estos dos mazos, ¿vale? Me gusta jugar mazos off-meta. Ya lo sabéis, en general, bueno, tiendo a jugar mazos fuera del metajuego para jugar algo distinto, original. Y me gusta darle valor, el valor que se merece cada uno de estos mazos. Este es un mazo muy pensado contra combo. Contra mazos de combo fundamentalmente y contra mazos de criaturas. Yo creo que puedo dar bastante guerra. Venga, vamos a probarlo. La clave aquí, otra vez igual que antes, es la Compañía Reunida. Aquí, este mazo que vamos a jugar ahora, este mazo, la Band Company, es más dependiente de la Compañía Reunida, la necesita más. El anterior no. La Soul Sisters, aunque lleve verde, sigue siendo una Soul Sisters. Es decir, te mete bichos gigantes con Elliot, con compañero de manada Honey, ataca y mata, ¿no? ¿Los off-meta los montas tú o los sacas de alguna web? A ver, Julio en red pregunta eso. Yo alguna vez intento crear mi propio mazo. Ey, Arras, me recuerda que gana de forma brillante, muchas gracias. Pero la mayoría de los mazos, pues los vas copiando por ahí por internet y ese tipo de cosas. Es muy difícil inventar tu propio mazo y ganar partidas. Claro, tú puedes inventar tu propio mazo, pero te van a vapulear. Sobre todo cuando estás en un rango mítico. Y Loki Vipas, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Cuando estás en un rango alto, rango ya en que la gente es más profesional. El Asti, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. En un rango en el que la gente ya se lo toma muy en serio. Todo el mundo tiende a jugar los mejores mazos, porque si no juegas los mejores mazos, vas a perder y no vas a estar ahí, claro. O sea, esa es la realidad de estas cosillas. Hasta luego, Lucar, dice Rust. Júgate la Electrostatic Pameler. Ya te vi ayer, Víctor. Víctor ayer en su canal, sabéis que MTG-Rust es jugador de aquí, es miembro del Team Magic Block TK. No me acuerdo cómo se llaman los elfos. Es un mazo de elfos, creo. El archidruida, ¿no? ¿Se llama archidruida? ¿Puede ser? Archidruida élfico. No sé si habré acertado diciendo archidruida élfico. Este de aquí es el que he dicho. Pero parece que es una baraja de elfos y que los va a llevar. Marwyn también habría sido una buena opción. A ver si robamos tierra y hacemos algo así de la detención. Pues hemos hecho tierra. Nos vamos a cargar esa Marwyn. Y vamos a atacar con el mago entrometido solamente, yo creo. Pegamos de dos. Vale, como podéis ver, este mazo pues tiene bastante recursividad. Tiene respuesta a combo con mago entrometido. Respuesta a criaturas con alguacil de detención. Bueno, criaturas y permanentes en general. Y luego Compañía Reunida para la ventaja de cartas. Y bueno, Limbala para proteger tus criaturas también está bastante bien. El mazo, ojo al mazo de elfos, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto el mazo de elfos? He subido hoy vídeo a YouTube con esto. He subido esto a este mazo, precisamente. El mazo al que me estoy enfrentando lo he subido a YouTube hoy. Hace un rato lo he subido a las 9 y media. A lo mejor no lo habéis visto porque lo he subido un poco tarde. Yo creo que se viene la Compañía Reunida, ¿verdad? Como es elfos, si me hiciese el doble bloque al mago entrometido, lo puedo salvar con el salvador altruista. Y sé que él no lleva removal directo, quiero decir. El mago no me lo va a poder matar, ¿entendéis? De hecho, a él no le compensa perder dos elfos. Su mazo necesita los elfos en mesa.
Necesita a los elfos para que el Behemoth Cascocrater sea bueno y para que sus otros elfos también sean buenos, ¿no? Yo creo. Dice Fer que es muy rápido pero muy plano y se recupera muy mal de removal masivo. Es cierto, claro que es malo en ese sentido. Es lo malo de elfos, lógicamente, pero a su favor tiene que si no tienes... Es que, a ver, no todos los mazos llevan removal masivo, ¿vale? Y no siempre lo tienen en mano. Entonces, es un mazo que en el cuarto turno te puede estar pegando de 40. Eso es lo que hace el mazo de elfos, pegarte de 40 en el cuarto turno. Y tener en mesa bichos que son 5-5. Entonces va bien contra ciertos emparejamientos. Es cierto que va mal contra otros, como todo en esta vida. Y bueno, Dark SBT, muchas gracias por esa raid. Se agradece un montonazo. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Dark SBT. Se agradece un montón, como digo. Vamos a jugar esto. Y esto. Copiamos el alguacil de atención y le quitamos las dos guardabosques silvanos. Y Dark SBT, muchas gracias por ese follow y esa raid. Bienvenidos y muchas gracias. Vale, llega nuestro turno. Volvemos a atacar. Tenemos otra compañía reunida. Ah, la vamos a jugar al final de su turno, yo creo. Y bueno, pues ya veis, bueno, la verdad es que estamos jugando contra un mazo de elfos. Elfos no es el mejor mazo del formato de histórico, como os podéis imaginar. Pues mago entrometido. Vamos a jugar el bicho volador y el mago entrometido. Y el mago entrometido, pues al Behemoth Cascocrater, por ejemplo, ¿no? Ahora que sabemos que lo tiene, que no pueda jugarlo. No somos letales, pero por poquitito. Tiene dos de mana, no creo que tenga ningún truco, ¿no? Vale, entonces, supongo que una Limbala que proteja a nuestros bichos y una Alseide. Ah, que solamente podemos jugar un hechizo por turno. Pues a lo mejor me cola un poquito. Tendríamos que haber dejado el ladronzuelo abierto. Quizás tendríamos que haber jugado al Alseide en lugar de la Limbala. Aquí me he equivocado yo. Tendríamos que haber hecho Alseide en lugar de Limbala y el ladronzuelo atrevido lo tendríamos abierto por si hubiese cualquier problema, ¿no? Le queda uno de vida y tenemos 12 criaturas. Y Dark SBT bot, el bot también, muchas gracias. Gracias por seguirme. Llevo viéndote desde 2 meses, pero en una TV. Y no había podido suscribirme a tu canal. Vale, pues muchísimas gracias, Dark. Y bueno, los del canal, si queréis pasaros por su canal y hacerle follow también, pues bueno, pasaos por allí. Gracias por el follow y por hacer la raid, como digo. Bueno, primer emparejamiento no ha sido muy significativo, como os podéis imaginar, porque hemos jugado contra una mono verde de elfos, que no es el mejor mazo del mundo. Yo creo que además habría que añadir que ni siquiera le ha salido una buena partida. O sea, que creo que le ha salido un poquito lento. No ha jugado elfo de primer turno. Y no sé si le hemos fastidiado con el mago entrometido. Quizás sí, quizás no. No lo sé. Pero el primer emparejamiento no ha sido un rival muy duro, que digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los siguientes emparejamientos. Y PH Neutro, muchas gracias por esa suscripción. 2 meses, gracias por repetir, PH Neutro. Y ya digo, se agradece muchísimo esa suscripción a través de Twitch Prime. El bot aprueba el canal, genial, muchas gracias. Digidalmau, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es la misma mano casi de la partida anterior, creo que es una buena mano. Lo que pasa es que, a ver, es difícil valorar esta mano sin saber lo que juega el rival. Llanura al Seide, es que pueden ser mil cosas. Puede ser incluso hasta un mirror. A ver, que probablemente sea una White Winnie, una Soul Sisters o algo así. Ahí está. ¿Qué le quitamos entonces? ¿Qué nombramos? Elliot. Con el mago entrometido, quiero decir. Tenemos respuesta, ¿eh? Ojo a esta combinación de cartas. Voy a decir Elliot. Porque, bueno, tenemos el fantasma de la ruina para matar cualquier cosa. Y creo que si hubiese tenido el compañero de mana de Dahani lo habría jugado de segundo turno probablemente, ¿verdad? Voy a decir Elliot. Y Dimir Death, muchas gracias por ese cofre de la colección básica. Se agradece muchísimo.
¿Tendríamos que haber atacado quizás con Alseide? Nah, no hace falta, no merece la pena. Pues esta partida, vaya, fantasma de Aeroruina, Aeroruining Phantasm, en inglés, por si no lo sabías, por si no lo sabíais. ¿Y ese ataque? ¿Por qué me dejas matarte la protectora de almas? Que es una carta clave en ese mazo, pero clave a un nivel altísimo. No merece la pena matar este fantasma de la ruina. No merece la pena. Es mejor guardarte este para un Elliot o un compañero de manada Hani. O sea, esto si lo mato me devuelve un 2-2. ¿Y qué? ¿Para qué quiero un 2-2? ¿Qué ocurre aquí? Mantenimiento. Uy, ¿y eso por qué? Mira, ¿veis? Este fantasma de la ruina es mucho mejor contra el Lurrus. ¡Ah, qué bueno! El Arconte le ha impedido jugar la protectora de almas desde el cementerio. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte hemos tenido ahí! Y entonces ahora hacemos fantasma de la ruina a su Lurrus. ¿Veis lo que decía? Era mucho mejor guardárnoslo en mano. Y además ahora lo podemos copiar con las imitadoras. Ah, si tenía la... No he dicho nada. No me he dado cuenta de que tenía el Alseide. No me he dado cuenta. No he visto el mana enderezado. He visto el Alseide, pero no he visto el mana enderezado. Claro, sí he dicho, no ha podido jugar a la protectora de almas porque no puede jugar dos hechizos. ¡Qué fallo más tonto! He tirado el fantasma de la ruina a la basura. ¿Cómo hacemos ahora este combo? ¿Qué hacemos contra esto ahora? Necesitamos una compañía reunida, simplemente. ¿Qué hacemos? Quizás tendría que haber atacado incluso con los dos. ¿Sabéis qué? Creo que no merece la pena. Voy a copiar otra vez el fantasma de la ruina. Ya sé que no es ninguna maravilla. Pero le impedimos... jugar la protectora de almas. Y Dimir Death, muchas gracias por ese cofre de la colección básica de Streamlood. Se agradece un montón. Ares dice en el chat que copie el 2-3 vuela. También se me ha pasado por la cabeza. Pero piensa que aunque él va a rejugar la Alseide y no la pierde, le estoy impidiendo jugar la protectora. Ojo. Lo malo es que le da protección contra blanco. Podría bloquear con la Alseide, o sea, bloquear con el Lurrus y darle protección contra blanco y matarme uno de los bichos. Pero quiero ver si lo hace. Si lo hace, sí. Pensé que no lo haría, la verdad. Por miedo. Se ha equivocado. Creo que se ha equivocado y ha perdido el Lurrus. Pues no sé si matarle al 6 de ahora, ¿eh? Se la vamos a matar por si... Es que es posible que tenga otro Lurrus en mano. No sé qué ha hecho. No sé, ese bloqueo no tiene ningún sentido. Y si juega alguna amenaza, tenemos imitadora para copiar el fantasma de Ruina otra vez. Ha estado guay. Podríamos haber jugado este imitador e incluso copiar el arconte, pero creo... La tierra. Qué asquito, ¿eh? Es que hay que guardarse alguna respuesta, yo creo, a lo que él pueda tener. Creo que hay que matar la protectora también, por otro lado. Así que voy a copiar el fantasma de la ruina. Es una carta demasiado buena como para dejarla viva. Y lo que nosotros tenemos que esperar es tener suerte y acabar robando una compañía reunida, hacer Collected Company. ¡Ugh! ¡Qué asco! Otro Lurrus más. Me he precipitado. Quizás no tendríamos que haber hecho este arcón. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy aquí con las tierras?
No puede bloquear al bicho que este es azul, porque entonces se quedaría sin la protección contra blanco. Parece que sí que va a haber mantenimiento de Magic Arena. Sí, lo dije yo antes, lo de que tenía que guardarme el fantasma de la ruina por si tenía un Lurrus. Pero como ha habido un turno en el que lo ha podido jugar y no lo ha jugado, yo he dado por hecho que no lo tenía. Es que ha tenido todo el rato como 3 o 4 cartas en mano y no las estaba jugando, ahora las ha jugado todas. Dije yo antes lo de que me lo estaba guardando en mano la copia. Como al final así ha sido. Ya se nos va de las manos esta partida. Ya tiene demasiado. Vamos a poner los contadores al 2-2, que sea un 3-3 y pueda bloquear lo que sea. Retirada digna, pues sí. A ver si robásemos. A ver, no está perdido del todo. Uf, ahora ya sí. Bueno, aún le falta el Elliot para hacer todo el combo. Ese ataque es como mínimo raro. Ah, tampoco es tan raro, claro, porque le sobra un mana igualmente y encima gana vida de rejugarlo desde el cementerio. Ah, sí, estaba bien. Venga, a ver si robásemos otra tierra. Me estoy empezando a enfadar. Es que hemos robado 4 tierras seguidas. Y no hemos robado ni una sola compañía reunida en esta partida, después de robarme de mazo. Ah, malditas tierras. Malditas tierras. A veces son muchas, a veces son pocas, pero nunca estamos contentos con ellas. Se cree que está jugando al LoL, dice Pascu. Yo creo que ha sido de las veces que más me he enfadado jugando a Magic esta de aquí. Y seguís apostando puntos, estáis loquísimos. Estáis loquísimos ahí apuntando puntos. Ah, apostando. Ey, jugamos contra un jugador que tiene... Está al 78% de mítico. Bueno, mano de... El anterior era una mano de una tierra, no nos la podíamos quedar. Y esta, bueno, si robamos tercera tierra, pues puedo hacer cositas. Nos la vamos a quedar. Me voy a quitar, creo que... Pues no sé si quitarme un salvador altruista, porque la limbala hace lo mismo que los perros. Nada, me voy a quitar el ladroncelo atrevido. Espero no arrepentirme después. Y vamos con el salvador altruista. No sabemos qué juega nuestro rival, solo sabemos que tiene las fundas del campeonato del mundo. Pero huele a mono red, ¿verdad? ¿Qué puede tener que no ha jugado el primer turno? Voy a decir gigante aplastahuesos. Aunque quizás ladrón de los ricos... Voy a decir gigante aplastahuesos. Que me diréis, ¿no se juega en histórico el gigante aplastahuesos? Pues puede ser que no se juegue en histórico. Ah, es goblins, es goblines. No sé por qué no se me ha ocurrido que puede ser goblins. Hey, Clau Lau, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y Luis Eloy Quiroga, nuevo seguidor también. Muchas gracias, bienvenido. Yo creo que me compensa este ataque. Stevens Maneiro, están saltando todas las notificaciones ahora de golpe. Muchas gracias por el follow. Estoy quitándole goblins de mesa, porque cuantos más goblins tienen en mesa, más peligrosos se hacen los mineros. ¿What? ¿What is this? ¿A qué está jugando nuestro rival? ¿A Magic no? O sea, tiene 6 cartas en mano. Pero no tiene mesa, básicamente. Y ha jugado unas cartas rarísimas, ¿no? Es que ha jugado Demonio del Horno, por un lado, y Trasgo Instigador, por otro, que son dos cartas que no tienen sentido juntas, de hecho. No hay sinergia entre ambas. Ojito que este bicho te puede matar de un golpe. Eso también es cierto. ¿Pero qué está pasando con las tierras? Pero dame cartas buenas, no tierras. Me estoy poniendo muy nervioso ya, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso. Molto nervioso me estoy poniendo. No entiendo este bloqueo, tampoco tiene sentido. Le damos indestructible al fantasma de la ruina
Y le matamos el demonio. Y Kevin Leiva en McDonald, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Venga, jugamos la tierra girada. Para no perder dos días después. Tercer demonio del horno. Poco se habla del tercer demonio del horno. Que nos acaba de jugar el rival. Le quedan 7 de vida, por cierto. Si no entiendo la sinergia de estas dos cartas. Bueno, es que no tienen sinergia. No hay nada que entender. Todavía es que hay una carta igual que esta, pero que es un conjuro y pone dos tokens 1-1. Al ser conjuro tendría sinergia con esto. Lo que no tiene sentido es jugar una carta con la que no hay sinergia. Y Yago Suárez, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No entiendo nada. Ahora bloquea al mago entrometido. No lo voy a salvar. Si tiene un gigante aplastahuesos, pues me lo mate y ya está. Ríndete, dice Dani Durden. Apolo MTGA, buenas noches, bienvenido. Golpea el teclado, Domingo, golpea el teclado. Es que antes lo he hecho y tampoco ha servido de nada. Creo que golpear el teclado no sirve. ¿A qué hora es el mantenimiento? No sé, primera noticia que tengo. Bueno, ha saltado aquí en pantallita que hay un mantenimiento y tal. Es letal nuestro ataque. No entiendo nada. ¿Qué hace? Claro, habéis visto que el rival, no lo veis porque le está tapando esto, pero el rival está en el 78% de mítico. Y la explicación es que está jugando estos mazos. Claro, si no jugase estos mazos no estaría en el 78% de mítico. Debe ser la peor monorred de mítico, sin duda. 78% tiene que ser pues de los últimos jugadores del mundo. El peor jugador del mundo seguramente de mítico. Dice Don Udlando, decir irónicamente para que dejes de sacar tierras. No entiendo. Puntos del canal gratis. El mantenimiento no ha dicho nada, ¿vale? O sea, es decir, no había nada oficial de mantenimiento. Voy a mirar en Twitter a ver qué es lo que ocurre. ¿Se han roto los servidores o algo y no me he enterado? ¿Os ha pasado que eso ya ha craseado Magic Arena o algo por el estilo? ¿Os habéis entrado algo de eso? Voy a buscar, ya digo, en Twitter a ver si hay algo. A ver, la cuenta oficial de Magic Arena dice hace una hora. Mantenimiento comenzará en 60 minutos, pero no habéis avisado. El mantenimiento está en progreso. Vale, está en el mantenimiento. We are seeking up standard. No, no. Ok, it's the same event, but restarted. Ah, vale. Vale. Que creo que es que lo que van a hacer. Creo que lo que pone aquí es que lo que van a hacer es el standard shake-up. Lo van a meter, ¿no? No estaba ya el standard shake-up. ¿Lo van a rehacer? ¿Puede ser? Sí, un nuevo, ¿no? Un nuevo estándar shake-up, porque ya estaba el estándar shake-up, ¿no? El estándar meneito. A ver. Se refiere a esto, el estándar sacudido. Lo que están haciendo es rehacer el estándar sacudido. Van a cambiar alguna cosa. O sea, supongo que van a cambiar alguna carta que estaban abusando mucho de ella o lo que sea, ¿no? No explican nada concreto, así que... Bueno, pero es eso. Creo que no hace falta ni reiniciar Magic Arena, ¿vale? Así que tranquilos, podemos seguir jugando, creo. A ver, Merlinazo me pregunta, ¿has pensado en poner una recompensa por 30 o 40 mil puntos en la que analices mazos nuestros? Sí y no, sí lo he pensado, pero he decidido no hacerlo porque ya hay varias secciones del canal o varias cartas también de Streamloots que sirven para cosas parecidas. A ver, en el canal hay una sección que se llama el mazo del suscriptor, que precisamente se dedica a eso. Y Capi, PF95, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Has visto el vídeo del Rubius con el Qatar de Pokémon cara? ¿Qué? ¿Cómo? Con la Qatar de Pokémon cara, no sé qué es eso. No expone el enlace a ese vídeo. Por cierto, el vídeo ese de ayer de la... ¿De qué era? De la cara de pizza esa, me han saltado notificaciones de derechos. Por cierto, lo puse un segundo para hacer la gracia. Vamos a matar todo lo que tenga y ya está. Y con esto vamos a subir el ornitóptero a la mano, yo creo, ¿eh? Si robamos tercer... A ver, dos alguaciles de detención contra el Azorius Flyers. ¡Ay, no es Azorius Flyers esto! ¿Qué tierras son estas? Serpiente Reptarrockin, de acuerdo. Le voy a subir el ornitóptero a la mano, que no cuesta nada. Y pierde un poco el turno y la carta esa.
Vale, llegamos a 3 de maná. Entonces ahora hay que plantearse qué jugar. 3 cartas en mano. Yo me imagino que no tiene bailarina, ¿no? La bailarina Spiritual Core se llama, ¿no? O el SRAM ese. Pero estaría bien quitárselos. Así que lo voy a hacer. Se llama bailarina, ¿verdad? Bailarina Spiritual Core. Aunque debe ser más un mazo de artefactos. Con todo lo que reluce. Es un mazo de artefactos. Y si decimos no, no lleva bailarina. La anterior gané, creo. La anterior partida creo que gané. ¿Qué lleva este mazo de artefactos? ¿Lleva acero esculpido? No sé qué lleva. Voy a decir serpiente reptarroca, venga. Espérate, si nos mata más quizás... No, voy a decir serpiente reptarroca. Que tiene protección contra... Tiene protección contra multicolor y puede ser un problema. Es que, a ver, como tengo 2 alguaciles de atención... Uf, es un problema, claro, esta serpiente. Si le pone cosas... Lo que pasa es que yo creo que si le pone cosas se la va a poner al ornitóptero, creo. Seguro que lleva todo lo que reluce. ¿Veis? Esto es justo lo que quería que hiciese. Y George Fotos, necesito escucharlos. No sé a qué te refieres, pero bien. Nos quedan 8 de vida. Me acabo de dar cuenta de que nos quedan 8 de vida. O sea, nos podría matar prácticamente. El Cino Carroñero nos va a salvar, aunque solo tenemos un mana verde. Vale, recupera el ornitóptero. Nos quedamos a 6. Pues nada, Cino Carroñero. Aspirante Luminarca. Atacamos con el Mago Entrometido, que no hace nada. Le ponemos el contador al Cino Carroñero para que sea un 3-3 y pueda bloquear ahí. Y vamos a ver si nos mata o no nos mata. Con Alguacil de Atención le vamos a quitar los 2 féretros. Y ahí está la Win Condition. ¡Pam! Win Condition. ¡Pam! Me ha girado el verde. Necesitábamos ese verde enderezado. Bueno, no pasa nada, no es el fin del mundo, ¿eh? No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Pero si lo hubiese girado yo manualmente, me habría dejado el verde enderezado para activar el Cino Carroñero. Se viene otro ornitóptero, lo que no sabes es que tenemos otro alguacil más. ¡No! ¡Qué lástima que tengamos otro alguacil más! La que nos ha liado ahí. Madre mía, que nos quedan 4 de vida. Ay, Dios mío. ¡Ey, Celta Draco! Muy buenas noches, que no te había visto. Muchas gracias por estar ahí. ¡Qué alegría verte! En serio, siempre es una alegría verte por aquí. Vale, entonces, nosotros, muy sencillo, simplemente hacemos esto. Wellplayed. Y le matamos, no todo, pero cosas. Mira, sabe dónde nos ha girado el mana verde, qué bien. Los 2 ornitopters. Es obligatorio hacer objetivo. Así que uno tiene los ornitópteros y el otro no. Ganamos una vidilla. No tenemos bloqueador, pero no importa. Contador más 1, más 1. Esto arrolla, ¿eh? Me da un poquito de miedo que nos pueda sobre... Bueno, no nos puede sobrepasar con todo lo que tenemos, ahora que pienso. Le quedan 8 de vida a él. Voy a poner al Cino Carroñero, me da un poquito de miedo. No lo matábamos. Tocad madera. Ahora hace... féretro de cristal. ¿Os imagináis que hace otro féretro de cristal más y nos gana? Ahí estamos. Es verdad, protección contra multicolor. Estos no le pueden bloquear, o sea que no me valían de nada como bloqueadores. Por eso le he puesto el contador al Cino Carroñero, para que tenga la mayor cantidad de resistencia posible y aún con el arrollar no nos matase. Quizás habría que haber dejado nada. No teníamos nada para dejar para bloquear, porque el otro que teníamos también era multicolor. Uf, qué partida. Es que era el mazo de artefactos, es un mazo muy raro.
Tenía solo dos tierras y menos mal. Es que si llega a tener más tierras ya nos pega una paliza. Sí, gané la partida anterior, también hemos ganado esta. Creo que hemos ganado las... No sé cuántas partidas hemos jugado con este mazo. Con la Band Company. Dos o tres, las hemos ganado todas, creo. Las dos o las tres que hemos jugado. No estoy seguro si han sido dos o si han sido tres. Pero las hemos ganado todas. Así que bastante bien. Dice Fer que cree que sí que era el de acero esculpido. ¿El acero esculpido es el que da más dos a las criaturas? ¿Artefacto? No, era el que copia artefactos, ¿no? El acero esculpido. Aquí está el acero esculpido. ¡Oh! Esta mano es malísima. Todos los costes 3 del mundo. Y no tenemos ni verde para jugar el coste 2, así que es mulligan. Esta mano está bastante, bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Creo que no te puedes quitar una compañía reunida. Vamos a quitarnos el ladronzuelo atrevido. Y nos quedamos la mano así. ¡Oh! ¿Qué es esto? Mazo de Ulamog. Mazo de Ulamog. Así que el truco es decir Ulamog. Para ganar, lo único que tenemos que hacer es decir mago entrometido Ulamog. Y ya está. Porque será mono verde probablemente. Sí, es mono verde loca de elfos. Ojo que nos puede hacer Ulamog. Muy pronto. De hecho, como ha salido él, va un turno por delante de nosotros. Le voy a poner el contador a sí misma. Porque no creo que quiera bloquear al Sador altruista. Él necesita el maná. Nos puede hacer un Ulamog de muy pronto, ¿no? De cuarto turno. Así que ahora viene. No me esperaba la Nisa tampoco. Tampoco me esperaba una Nisa tan pronto. Uf. ¿Qué hacemos ahora, muchachos? A ver, la cuestión es, con el fantasma de ruina, ¿le matamos el visionario de Yonowar? Y atacamos de 4 a la Nisa, le dejamos a 2. Es que nos hace un Ulamog este turno. Nos hace un Ulamog. La otra opción... Es que no hay otra opción. No hay otra opción. Es lo que hay y ya está. Nos quedan 13 de vida, ¿eh? Le voy a poner el contador al fantasma de la ruina para que no ataque con sus tierras, porque podemos bloquear y darle indestructible. Y a ver si top dequeamos el alguacil de la detención. El alguacil de la detención le mataría a Nisa. Eso habría sido lo que nos habría salvado. Es que ha salido él. Va un turno por delante con, ojo, línea mística de la abundancia, druida del paraíso, Nisa de tercer turno. Ahora una Vivien. No está perdido, no está perdido. Mientras no haya Ulamog. Ahora si hacemos una buena, buena compañía reunida, se puede ganar. ¡Joder, madre mía! Y ahora un Karn. Aún se puede ganar. Va a depender de esta compañía reunida, que salgan un par de fantasmas de la ruina y se la liamos. De aquí no sales, dice Noxgame. No, no, no. Espérate la compañía reunida, que si salen dos alguaciles de la detención, se pueden hacer cosas. Esto me da igual. Ahí va, que lo juega ya este turno. Entonces sí que estamos un pelín muertos. Es que no pensé que fuese de hermana para eso. A ver. Le matamos dos cosas. Le vamos a poner contador más uno. Nos quedan 12 de vida, ¿eh? Puse el vídeo del Rubius más arriba. Luego lo pones si quieres. Ah, lo busco ahora, ¿vale? Gracias, Nox. Es que no sé de qué me hablabas del Rubius antes. Ahora lo ponemos. Lo tengo aquí parado. Esta carta Pokémon vale $295 o 295.000. Pegamos de 4 aquí, de 3 ahí. Vale, da igual cómo lo organicemos, ¿no? Entonces... Vale, perfecto. Vamos a hacerlo así. Ya digo que esto no está perdido todavía.
Porque pierde dos de los Planeswalkers. Lo que no va a perder nunca es este... Bueno, sí lo puede perder, se la podemos exiliar. Nos quedan solo 12 de vida. Eso sí es preocupante. Otra Nissa. Tenemos que echar un bloquear para no perder. Bueno, espérate, que también tiene la Vivian para hacer luchar. No, no hace luchar, sino que le da más uno y arrollar. La Vivian, por cierto, con su habilidad. Así que ese ataque de 8 nos lo podemos comer. ¿Qué nos puede valer para no perder? Nos quedamos a 3, de acuerdo. Aspirante a Luminarca. Vale, nos quedan solamente 3 de vida. Le vamos a poner los contadores. Supongo que al Alceide, porque tiene vínculo vital y lo necesitamos. Si robásemos tierra enderezada, podríamos jugar la compañía reunida. Y aquí el problema es que no podemos atacar con nada para matar estas cosas. Así que no atacamos con nada, finalizamos turno. No hemos perdido aún, porque podemos chumbloquear. Ah, va, espérate, si es que tiene mana suficiente para activar la línea mística de la abundancia. Entonces creo que sí que hemos perdido, ¿no? Puede activarla otra vez más, ¿no? O dos. Cuesta 8, no, puede activarla una vez. Y puede luchar con la Vivian. ¿Es luchar? No, es hacer daño a ella y la nuestra no. Vale. Y además puede distribuir o dos contadores más uno y arrollar. Que serían 10 arrollando. Nos hemos perdido, ¿verdad? No hay forma de ganar esto. No sé ni por qué sigo luchando. Aquí nada nos salva ya. Claro, además otra tierra más que saca de ahí, claro. Bueno, sí. Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace. Perdidos, o sea, no hemos muerto este turno todavía, si no queremos. Pero es imposible salir de aquí. Necesitaríamos robar una tierra enderezada, hacer la mejor compañía reunida de la historia. Que no sé si hay alguna compañía reunida que nos pudiese salvar de esto. Vale, sí, activa. Bien, entonces. Vale, aquí hay una que no arrolla. Esa es la que vamos a bloquear con este. Hay dos que no arrollan, ¿vale? De acuerdo. Y ahora, hay que bloquear con este, por ejemplo, a este da igual, y con este a este, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Bloqueamos así. Le damos indestructible, yo creo que al Alceide, que al tener vínculo vital... Ah, bueno, pone los contadores más uno... Después de atacar, le damos indestructible. Creo que nos morimos justos, puede ser. No he echado bien las cuentas, no me he parado. ¡Ey, Babilón, bloqueo! Justos. Ah, no he hecho el bloqueo con la aspirante. Me he olvidado un bloqueo. Ha habido un bicho con el que no hemos bloqueado y nos quedábamos a dos. Pero creo que habría dado igual, ¿verdad? Quedarnos a dos. Creo que habría dado igual quedarnos a dos en esta partida. Vamos a ver. A ver qué es esto que ha puesto aquí Nox. Del Rubius. ¿Qué es esto? ¿Qué ha dicho? Os vengo a hablar de esta carta. Esta carta actualmente está valorada en más de $295,000. ¿Y por qué me ponéis esto? ¿Qué tiene que ver esto con Magic? ¿Y de dónde ha sacado este tipejo esa carta? $295,000. He chupa tres pingos. $295,000. Lo que son 200... Vale, pero ¿de qué va esto? Vale, esa carta vale eso. ¿Y qué? ¿Qué me quiere contar con eso? Ah, que se lo ha comprado, quiere decir. Españoles y que me hayan contado sus historias. Yo tengo muchas ganas de que... Pues me alegro por él. Eso era todo, que se había comprado un Charizard. De la primera edición de Pokémon GO. De Pokémon GO, digo, de Pokémon. Seguro que hay gente por ahí que tiene Charizard de esos tirados en un sótano perdidos. ¿Sale también algo de Magic? Es que es un vídeo de 9 minutos, no me voy a poner a ver un vídeo de 9 minutos en mi propio directo. Si fuese 20 segundos...
Por 10 likes es capaz de romperla. Ande, que se vaya a llorar a su Lamborghini. Aún así, aunque él tiene mucha pasta, 300.000 euros en una carta es mucho dinero. Voy a poner el contador a sí mismo, de momento. Porque dos bosques, qué raro, ¿no? Qué raro que alguien salga con dos bosques y no juegue nada, quiero decir. Sería lo típico, ves dos bosques y piensas, es un mazo de elfos. Nox, cuéntame, ¿cuál era la gracia del vídeo del Rubius? ¿Era solamente eso, que se ha comprado una carta de 295.000 euros, un Charizard de esos? Luego me lo veo tranquilamente, eso sí que es cierto. Me lo veré entero, aunque es que no puedo ni verlo. Es que es insoportable, es aburrido el Rubius, aburrido. Ah, un chorro. Es una de las personas más aburridas que he visto. Ahí está. Os vengo a hablar es de esta carta. Aburrido. Tiene una voz repugnante, es que no puedo ni verlo. No creo que pueda ver el vídeo, lo siento, Rubius. O sea, lo siento, Nox. Samurai dice, el Rubius es mi ídolo, el tuyo y el de otros 40 millones de personas. Yo no lo... O sea, a ver, pero para eso hay gustos, ¿no? O sea, cada uno que tenga sus gustos. Para gustos los colores. Le vamos a... Vamos a hundir en la miseria a este rival, creo. Pero qué clase de mono verde. No juega nada los dos primeros turnos. Y luego te hace... De tercer turno chorbo, de cuarto turno chorbo, ya está. Jinhard dice, Domingo, que ahora te codeas con la élite. Cuidado que terminas de coach del Rubius en Magic. Es cierto. No es ninguna tontería lo que acabas de decir. Lo mismo cualquier día de estos, hay un acuerdo entre Magic y el Rubius y hay algún evento de Magic y el Rubius dice, vamos, ¿sabéis lo que pasa? Primero no se va a enterar de que yo he dicho que me parece aburrido. Eso es lo primero. Y lo segundo, si se entera de que he dicho que me parece aburrido, le va a importar un pimiento. El Rubius ya está muy, muy curtido en esas cosas. Él da igual lo que digas de él. Al principio no, el Rubius ha sufrido mucho. ¿Sabéis lo que está sufriendo la gente? ¿Los famosos estos de internet? ¿Sabéis qué? Es que es una cosa que estaba, por cierto, esta mañana comentando con otros. Todos los famosos de internet, en plan el Rubius, Ibai, Cristinini, toda esta gente. Bueno, yo no lo sé, ¿vale? Con certeza. Muchos sí lo han contado. Cristinini no tengo ni idea, por ejemplo, o Werlib o tal, pero gente de ese calibre, muchos de ellos lo han contado y muchos tienen que ir a psicólogos pues para asumir la fama, la presión. Hay mucha gente que los acosa, que les insulta, y al principio tú lees eso en el chat o lees eso en los comentarios y te afecta bastante. Hay mucha gente que se ve bastante afectada por esos comentarios. Entonces van todos a psicólogos, tienen coach, por ejemplo, Volk es coach, ¿no? Y se dedica a esas cosas también. No sé si específicamente a ello o no, pero... Uf, no tenemos el segundo mano blanco, me acabo de dar cuenta. Giordano dice, yo quería acosar a Neo por Barcelona. Entrevista con Risto. Por ejemplo, que el pobre Rubius acabó llorando en la tele en la entrevista con ese señor, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Risto Mejide, ¿no? Ares PQ dice, no nos dieron los puntos. Es cosa del moderador. El moderador que haya hecho la anterior... Que no estoy siguiendo nada de eso. Echadle la culpa al moderador. Yo no sé nada del tema. Como tenemos dos fantasmas de la ruina, me voy a gastar el primero. En ese elfo de Janowar, que es poquita cosa. Es otra mono verde, ¿eh? Dos mono verdes seguidas, qué raro. Dice Noxgen que se puso a llorar, pero decían que fue pactado. Puede ser. Casi todo lo que... Mira, casi todo lo que veis en la tele, por no decir el 100% de lo que veis en la tele, está pactado. Todo está guionizado, pactado o lo que sea. Julio en red dice que no es pactado. No es seguro, nunca lo sabremos. Esa también es una de las gracias de la tele, ¿no? La magia de la tele es que lo que ocurre en la tele se queda en la tele. Nunca lo sabremos. Voy a atacar con nadie. Voy a atacar con los dos. Es que me da igual que me mate que me bloquee, porque recupera un 1-1 sin habilidades. Es que me da igual. No todo está pactado, efectivamente, no todo. Pero muchas de las cosas de la tele sí que están pactadas.
por no decir prácticamente todas. Lo que pasa es que es cierto que en los últimos años se ha puesto muy de moda el no pactar las cosas y a ver qué pasa. Eso también, en cierto entorno controlado, es cierto que muchas cosas van a estar controladas, pero esto tiene alcance y todo. ¡Qué asco, qué asco! Necesitamos un alguacil de la detención para cargarnos ese cargajo. Y no ha salido. No vamos a poder ganar esta partida, ¿eh? Es que tampoco sabemos qué es lo que tiene exactamente él. Y voy a copiar la aspirante luminarca para hacer un bicho nuestro gordísimo. No sé cuál. Venga, este que es el más grande. Vamos a hacerlo lo más gordo posible. Es que esto tiene alcance, qué asco de bicho. Y lástima el que hemos hecho doble compañía reunida y no salió ningún alguacil de detención con el cual hubiésemos matado el gargajo antiguo. Que es un problemilla este bicho. Sinceramente es un problemilla. Dice Electrimite. A mí no me parece mal youtuber el Rubius, pero creo que Magic Blood te caes mejor. Yo no he dicho que sea mal youtuber, ¿eh? Ojo. Creo que el Rubius es un gran profesional de la creación de contenido. Solo he dicho que a mí me aburre, que yo no lo vería, que a mí no me gusta como creador de contenido. Pero eso no significa que me parezca un mal creador de contenido. No hay que mezclar conceptos, ¿vale? No es lo mismo. A mí no me gusta, yo no lo vería, me parece aburrido, pero es muy bueno haciendo lo que hace. Vale, seguimos al top deck del alguacil de la detención que mataría a los dos cargajos. Ahora, en cuanto esto sea 6-7, ya no puede atacar. Así que más tranquilos nos quedamos. Qué mala suerte, de 12 cartas que hemos visto no ha salido ningún alguacil. Aunque mira, casi mejor. Porque si no sale ahora, mataremos los dos. Pues nada. Seguimos más o menos igual. Dice Molgar, si yo me dedicase a crear contenido en mi tiempo libre, no vería a otros creadores, la verdad. No estés tan seguro de eso. Claro, no podemos jugar dos hechizos por el arconte. Se me había olvidado completamente. Él tampoco puede jugar dos hechizos, claro. Mi idea es que este arconte pegue 16 y matarle de un golpe. ¿Qué os parece mi plan? ¿Es buen plan? ¿Creéis que lo conseguiré? De momento no voy a atacar porque para pegarle de 7 y que me ataque con los dos Galgarots, pues como que no. Dice Kainedu, el Rubius es un tío súper humilde y una gran persona, pero a mí su contenido me parece vacío igual que Ibai. Buena gente, pero no me va eso de hacer el idiota todo el rato. A mí Ibai sí me parece un buen creador de contenido, sí me parece un buen entertainer, que se suele decir. Sí me parece un buen creador de contenido Ibai. Me parece entretenido, pero es que también son gustos. Los dos son muy profesionales. Y Cristinini, por ejemplo, que el otro día, bueno, que antes se lo preguntaba a alguien, a mí lo que me pareció Cristinini es un increíble profesional. Es que esa gente que está arriba no está ahí por casualidad. O sea, si tú tienes 1 millón de seguidores en YouTube y en Twitch, en cada plataforma, no es por pura casualidad, ¿vale? No has llegado ahí de rebote o suerte o tal, no. Es porque realmente se lo merecen. Realmente son grandísimos creadores de contenido, muy buenos. Y aquí está la victoria, como os decía. Win condition, ¡pum! Mira, vamos a hacer esto. Así, Mufa style. Piu, 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 piu. Uno a cada uno, mira. Piu. Ah, bueno, se mueren los dos solos, no hace falta que haga nada más. Y encima tenemos... Piu, 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 piu. Esto me lo enseñó Mufa. Súper humilde, jajajaja. Joder, es que me alegro cuando ganamos una partida. No se ganan todas. Es duro, ¿eh? Difícil ganar partidas a veces. Dice Molgar, no me da tiempo a procesar lo que ha pasado. A ver, JKSNU dice, me ha tocado un tío que solo ha jugado encantamientos e ires de Dios, pero what the fuck. Todo el rato. Nos falta el mana verde. Nos falta la tercera tierra. Nos faltan muchas cosas, pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque... es buena mano igualmente. En cuanto robemos la tercera tierra ya podemos jugar prácticamente todo. Mono red. Pff,
ahora hemos perdido. Y Charlie Sobras, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué creéis qué chispa tendrá? Decimos choque. Ay, perdón, he estornudado. Oh, ¿cómo? ¿Un pantano? No puedes. Iba a haber dicho gigante aplastahuesos, pero he pensado, las monoreds de histórico no suelen llevar gigante aplastahuesos, suelen llevar choque seguro y luego alguna otra carta. Pues zas, me ha tocado el único tonto de histórico que lleva gigante aplastahuesos y un pantano. O sea, montaña, campeón, ferviente, pantano. Es un mazo de caballeros. Son caballeros. Si robamos tierra y hacemos compañía reunida, se puede remontar esta partida. Esta tampoco es mala, me han dicho. Lo que pasa es que, a ver, es muy fácil que nos mate el alguacil. Bueno, yo voy a empezar a pegar. Es muy fácil que nos mate el alguacil. Y recupere los dos campeones fervientes. Seamos realistas también con eso. ¿What? A ver. No seáis como nuestro rival. Que se queda atascado en dos tierras y dice: ah, oh, pues dos tierras, el sufre está roto, me rindo. Domingo es flamígero de Flamer. Pregunta Julio en red que si tengo este mazo explicado en YouTube. No, porque es nuevo. Es la primera vez que lo juego, de hecho, esta noche. Pero lo haré. Haré próximamente un par de vídeos. Uno sobre el mazo que he jugado antes, la Selesnya Company. Y le haré un vídeo también de esta, que es la Band Company. Dos mazos de compañía reunida, ¿no? ¡Eh, top 1485! Hemos entrado ya en numerito por fin, después de toda la noche. Nos ha costado, pero hemos entrado. Ahí está. No está mal. No me quejo. No está yendo mal la noche. Hemos ganado bastantes más partidas de las que hemos perdido y con eso me conformo. Dice Molgar, con lo que me gustan los mazos de caballeros. Pascu dice, este rival me ha arruinado, claro, porque apostaste contra mí. Si no, no te habría arruinado. Venga, buena mano. Muchas tierras dobles lleva este mazo, por cierto. Joder, pero mola, el mazo es bueno. Tiene respuesta casi contra todo, ¿eh? Está guay, me está gustando bastante. Dreju dice, vamos a subir al top. Efectivamente, ¿cómo estás tú, Dreju? Tú estás muy arriba, seguro, ¿verdad? Vamos a mirarlo, ¿cómo está Dreju? Ladders, Team Ladders. Míralo, Dreju, justo. Leo el chat y ahí está, en el top. Ey, Alviritu, nuevo seguidor, muchas gracias. Dreju es de los mejores jugadores del clan, por no decir el mejor, fijaos dónde está. Top 279 de mítico está el tío, con un 61% de win rate. Enhorabuena, Dreju. Luego tenemos a Zack, Babi, Torna también está aquí, pero Torna no ha jugado más. Torna llegó el primero a mítico del mundo prácticamente y no ha vuelto a jugar. Es un mirror, ¿eh? O un mirror o una Selesnya de... una Soul Sisters, quiero decir, puede ser. Puede ser un mirror o una Soul Sisters. Como no lo sé todavía, el mago entrometido me lo guardo un turno más. Torna hizo su trabajo y ya está, o sea, dijo a dormir. Estuvo 20 horas seguidas jugando a Magic. Hizo top mítico el primer día. Bueno, no sé cuántas horas jugó. Tampoco muchas, ¿eh? No tiene tantas partidas. Ah, míralo. ¿Cómo lo sabíamos? ¿Qué puede tener? Puede jugar una Linden, Elliot... Creo que la Linden es de lo más peligroso que podría jugar. Pero es que tenemos dos alguaciles. Es que nos da igual lo que haga. ¿Sabéis que esto hace que las tierras no básicas entren giradas del oponente? Creo que merece la pena jugar esto. Y como tenemos dos alguaciles y el mago, tenemos muchas respuestas a lo que él pueda jugar. ¡Ahí está! No, habría entrado girada igual, ¿eh? Habría entrado girada igual porque no tiene llanura. No tiene llanura, sé que esto entraba girado. Es el mismo mazo que hemos estado jugando nosotros al principio de la noche, pero se ha quedado una mano el rival que no valía para nada. Es que ha jugado... no ha jugado hechizo de primer turno, de segundo turno sí que ha jugado el compañero de manada de Hani, pero de tercer turno parece... Mira, sí que ha jugado algo. Autoridad de los cónsules. De acuerdo. Buah. Pues ya es nuestro, ¿no? Aquí va a ganar una vidilla. Por la autoridad de los cónsules. Pero es que tenemos doble alguacil y además imitadora y además mago entrometido.
Y a él le quedan 12 de vida. O sea, es decir, y pegamos de 8 el siguiente turno. Puede jugar un fantasma de Aerorruina. Ahí está, pero se lo vamos a matar también. ¿What? ¿Habéis visto lo que yo acabo de ver? No me esperaba que nos quitase el arconte de la ruina, que nos devuelve un 3-3. Sin habilidades, pero un 3-3. Y como nos queda todavía una imitadora del lago espejo, le quedan 9 de vida. Podemos matarle el siguiente bicho que juegue. 3 y 2, 5, 6, 9, 10. Pegamos de 10. Aunque haga doble hechizo. Oye, estas fundas. Qué guapas estas fundas. No me había fijado en ellas. No está mal. Por su parte. Supongo que la jugada es matarle al compañero de manada de Honey one more time. Sube a 11. Por tanto, no somos letales este turno, pero casi. Ponemos contador más uno al que menos pega. Y pegamos con todo. Y ya el siguiente turno ya sí que lo matamos, supongo, ¿no? Se quedan 3. Y tenemos todavía otro removal más. Con esta imitadora que puede copiar otro alguacil. Son por apuntarte el Open del Finde. Ahora, ahora. A ver, Nox, que no te he leído. Dejo más o menos, no tuve tiempo. No entendió la frase, Nox. Explícamela. Son por apuntarte al Open del Finde. Ah. No sé si he entendido bien. ¡Ah, las fundas! Vale, gracias, ya entiendo. Es que vamos con, voy con retardo. Creo que le vamos a matar al Alceide. Es lo único que podemos matar. Voy a copiar Fantasma de la Ruina. Porque el Alceide probablemente la sacrifique para darle protección a alguno de sus bichos. Y entonces el fantasma... No, no la ha sacrificado. Pensé que la sacrificaría. Venga, otro contador más uno al bichín más pequeño de los que tengamos. A este, por ejemplo. Y atacamos con todo. Le quedan 7 de vida. A ver, él aquí puede hacer un doble block y matarnos el fantasma de la ruina. No es letal, creo, ¿no? Va a hacer triple block. Me vale. Ay, me he equivocado. Ay, le matábamos igual. Pues, ¿qué ha hecho él? Me he equivocado al reordenar los bichos. No había ordenado bien los bichos. ¡1326! Ya estamos ahí. Me he equivocado al ordenar los bichos. Tendríamos que haberle matado uno de los bloqueadores, pero no ha salido. Lo he ordenado mal, vamos, que se me ha distraído, ¿no? Me he distraído. ¿Cómo estamos esta noche? Vamos todo bien. Venga, vamos a seguir jugando. Vamos a jugar ya las últimas partidas de la noche. Vaya nochecita. No sé cuántas partidas hemos ganado, pero un buen win rate, ¿eh? Irving dice, vamos domingo, voy a apostar 100.000. No, por favor, Irving, no apuestes 100.000 puntos del canal. No seas loco. No, Irving, no, de hecho tú no. De hecho te prohíbo apostar. De hecho te prohíbo apostar. No hay más apuestas. Irving, no apuestes, en serio. Hazme caso. Y Borzur, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es que me acabo de acordar, Irving, que tú, precisamente tú, no deberías estar apostando. Y 28.000 puedo, dice Zafirot. No os volváis locos, no apuestéis tanto porque... Porque yo no voy a ganar todas. Ah, bueno, estáis apostando por el rival. ¿Qué pasa con Irving? No, que Irving... A Irving le gusta mucho apostar. A SCZ, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Y no os debería gustar tanto apostar, que es una costumbre muy mala. Ya he dicho que tengo mis reticencias con este tema de las apuestas de Twitch. Es más, os voy a decir una cosa. Creo que lo van a acabar quitando. Creo que lo han puesto, que la verdad es que la gente lo está usando bastante. Pero ya veréis como de aquí a un mes o dos meses lo han tenido que quitar. Y Lord Sax, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Muchas gracias a todos. ¿De qué ir al mazo del rival? Voy a atacar primero. Segundo turno y no ha jugado nada. ¿Qué puede tener de tercer turno? Que no haya jugado antes.
O sea, no tiene Croxa, no tiene Arcanista de la Horda del Terror. ¿Qué digo? ¿Qué creéis? Arcanista no tiene porque lo habría jugado. Puede tener... Ya sé lo que voy a decir. Voy a decir primogénito. Vale, porque no me sale. Reclamar al primogénito. Bueno, buenas noches, Pascu. Gracias por haber estado. Te levantas en 5 horas para ir a un examen de Matreles 2 a la universidad. Matreles es una de las difíciles, ¿no? Que tuve un amigo que hacía obra, que estudió ingeniero de obras públicas y se le atragantó materiales durante años. Pero años y años. No sé contra qué narices. Es una Rakdos de control. Es una Rakdos de control, ¿verdad? Es una Rakdos de control. El problema de las Rakdos de control es que es un mazo... Ah, no, Grixis. Es Grixis de control. El problema de estos mazos es que no sabes exactamente qué cartas puede llevar. No sabes con qué cartas te va a humillar. Es que tiene muchas posibilidades. Hay muchos removals masivos. Desde Acontecimiento de Extinción, Ritual del Hollín, el que da -3/-3 a un tipo de criatura. Esto es humano y esto es humano. O sea, puede llevar un montón de removals distintos masivos. Luego está el de coste 5 que exilia las criaturas de coste 3 o menos. Pff, si es que será por opciones. Tiene miles de opciones. Voy a subir esto a 4-4, ¿eh? Mira el gigante. Pensé que lo mismo podía tener gigante aplasta huesos. Y efectivamente, así fue. Lo tenía. Si se gira y juega el gigante aplasta huesos y se lo exiliamos con cualquiera de estas cosas... Podríamos tener opciones, esperamos. De hecho, este lleva el removal masivo más raro de todos, Soles Abrasadores, porque teniendo color negro... O sea, esto lo llevas en las manos rojas, pero... O en mazos que no lleven negro, pero en negro, que hay tantísimas opciones... Se ha quedado atascado en 4 tierras, creo, ¿no? No, quinta tierra. Vale, no tiene counters, ¿vale? Porque si tuviese counters, la habría jugado enderezada, creo yo. Vamos allá. Pues la prioridad se ha parado, creo. ¿No? O sea, como que tuviese algo él. Ah, no, se para por mi perro, vale. Puede ser que se pare por mi perro. Vale, pues lo dejamos a 7. Tenía empujón fatal, ¿eh? Obviamente tenemos que salvarlo. Para que no recupere un 3-3. Bueno, lo puede recuperar y se lo quitamos luego con el alguacil. Tampoco pasa nada. Dos cartas en mano. Nicole Bolas. Creo que el mago entrometido es la peor de las dos cartas. ¿Sabéis una cosa? Si dejase en mesa varias fichas del fantasma de la ruina, las podríamos exiliar luego con el alguacil y no las recuperaría. Cruzad dedos, por favor, cruzad dedos en el chat. Lo tenemos a 3 de vida, 2 cartas en mano, 3 atacantes. Acabamos de ganar a una Grixis de control. Top 1200, nos faltan 4 puestos. ¡Ah! Estamos a 4 puestos de top 1200. Venga, última partida de la noche. Es o todo o nada. O todo o nada, nos lo jugamos todo en esta última partida. No hay término medio. Deseadme suerte. Última partida, top 1200 o caca. Buena mano, buena curva, buenas tierras, buena. Y jugamos contra Cirda. Por favor, que alguien me diga qué mazo es, porque no tengo ni idea. ¿Será el mazo del artefacto ese? ¿Es el mazo de artefactos con habilidades y tal? Es que este, me acuerdo hace unos meses, hace un par de meses o tres, alguien me pasó un mazo con Cirda de compañero que llevaba artefactos rarísimos y era malísimo el mazo. Realmente era muy malo. Cada permanente de tu mazo tiene una habilidad activada. ¿Será un mazo de esos de artefactos con habilidades? Nahiri, dice Ares. Ha hecho un mulligan, ha hecho un mulligan. Es top 1307 nuestro rival, ¿eh? Ojo. Y Fabián, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, salimos pagando 2 vidas.
con Perrito Altruista. Y The Noob Boy, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. También Ventos, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Ah, Azul Blanco y una Cirda. ¿Qué narices puede tener? Vamos a ver, Fer me manda un enlace. Cirda. Dice, basura, no montar. Thrash, not build, pone. Ah, bueno, podemos decir ira de Dios. Wrath of God. También lleva dos Settle the Wreckage. Vamos a decir ira de Dios, venga, va. Aunque tenemos salvación, o sea, tenemos el salvador altruista. Venga, va, ira de Dios. Tenemos al salvador que salva al mago. Y tenemos la compañía reunida para el turno que haga la ira. Tenemos respuesta. Ah, supongo que lo vamos a dar indestructible, ¿verdad? Lo salvamos este turno. Y ahora la cuestión, creo que pagar dos vidas y jugar el Cino Carroñero le va a parecer normal al rival. Y así exiliamos y es un 3-3. Vamos a ver. Y pegamos de 5. Y tenemos la compañía reunida este turno, ¿eh? Vamos allá. Si tiene un removal nos lo comemos y pasamos turno. Ya está. Intervención de Erebos, menos X, menos X. Venga, vale. No voy a jugar la compañía reunida en su turno ni ahora. Creo que es muy peligroso, así que lo que voy a hacer es exiliar este mago entrometido y jugaré el ladronzuelo atrevido como criatura al final de su turno. Como cebo, ¿vale? Para ver si la contrarresta. Y Einseg, muchas gracias por esa suscripción. 4 meses ya a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Tantos meses juntos, tantos meses aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está la ira de Dios. Ahí está la ira de Dios. Y Electrivite, hombre, Electrivite, muchísimas gracias por esos pedazos de 7 meses de suscripción. Se agradece un montonazo. ¿Qué hacemos? Es que esto es un asco. Se le va a subir a la mano. Que la tenga que volver a jugar si quiere. Vamos a intentar ganar por tempo. Y Astrocometa, nuevo seguidor también. Muchísimas gracias, bienvenido. Vamos a intentar seguir metiendo presión con el Cino Carroñero. Y jugar en su turno. O esto, dependiendo de lo que haga. Si juega a Narset, nos da vía libre para el ladronzuelo otro turno más. Nos ha dado vía libre igualmente. Ah, tiene naufragio consumado probablemente. Absorber, no, qué rabia. Y Nachelka, bueno, Nachelka, muchísimas gracias por esa raid. Se agradece un montonazo y bienvenidos a todos los que venís de parte de Nachelka. Y los de aquí del canal, si queréis, podéis pasaros por el canal de Nachelka, hacerle follow y darle un poquito de apoyo también. Muchísimas gracias, Nachelka. Un placer tenerte por aquí. Pues quizás si decimos ira de Dios con esto. Ya vamos con todo, ¿no? ¿Puede salir bien? Puede salir bien. No tiene mana para hacer removal al mago e ira de Dios el mismo turno. No estamos tan mal. Le quedan solo 8 de vida, ¿vale? Creo que hay que matar al Teferi y atacar con esto, ¿no? Y si él se gira, hacemos la compañía reunida al final del turno. Creo que ese va a ser el plan. Como digo, tenemos compañía reunida. Si él se gira y hace cualquier cosa, si hace la ira... Bueno, la ira no puedo hacerla, pero si hace hechizo, me mata el mago, ira...
no sé, lo que haga, compañera mía al final del turno y game over, ¿no? Pegamos de 5, de hecho. Sabéis que puede tener naufragio consumado. Y vamos a hacer naufragio consumado ahora. Absorber, gana 3 vidas. ¡Ah! Ay, Dios. Quizás tendría que haber hecho esto antes. 3 y 2, 5. Vale, tiene una ira, una Narset y una carta que no sabemos lo que es. Y tiene 4 y 2, 6 de maná. Ha gastado absorber 2. Voy a jugar la compañera unidad a final de su turno y punto. Es que este top deck ha sido bastante bueno, la verdad. Ah, tenía un tifón de tiburones. O sea que sabemos su mano. Bueno, ya no la sabemos otra vez. ¿Va a ganar el mago entrometido y su ira de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que ha ganado. Este mago entrometido que ha dicho ira de Dios, es posible que haya ganado la partida. 2 iras de Dios. Madre mía, ahí está. Acabamos bien la noche. Te la debo, Fer. Muchísimas gracias, Fer, que ha sido el que me ha pasado el listado y efectivamente acertó. Era una... no sé. Azorius de... no, era Esper de control que llevaba a Cirta para despistar, básicamente. Lo de la Cirta era para despistar. Así que bueno, enhorabuena a los que habéis ganado con los puntos del canal, con las apuestas y todo eso. Y bueno, vamos a hacerle una raid. ¿Sabéis a quién hace mucho tiempo que no le hacemos raid? A Makorito. Y Makorito se lo merece. Makorito es una de las personas más constantes y trabajadoras del mundillo de Magic en Twitch, y yo creo que se lo merece. Somos 223 espectadores ahora mismo. Ha sido una noche espectacular. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo. Me lo he pasado genial y hemos ganado un montón de partidas con este mazo y con todos los mazos, bueno, con los dos mazos que hemos jugado. Y bueno, vamos a hacer una raid a Makorito, así que nada. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias por las suscripciones, las donaciones, los cofres, gracias a todos. Me lo he pasado genial. Mañana más, a ver si mañana entramos dentro de los 1000 primeros. Y os dejo con Makorito. Dadle un saludo de mi parte, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Cannabis, Cabanis.